Arratsaldean guztioi, bai, eta ongi etorri gaurko saio honetara. Gaur landuko duguna izango da, bueno, bakizue titulua, es la digitalización de la subcontratación laboral, 21. mendeko esklabotza, uberización de la economía. Beraz, gaur aztertuko duguna da, ba, bueno, Glovo, Deliveroo eta Uber Eats bezalako enpresak, ez, ekonomia kolaboratzaile, ez, bezala deitzen diren hoiek, ba, azken finean egiten dutena da, ba, lan baldintzen prekarizazioa, ez. Vamos, lo que vamos a hacer es analizar empresas como Glovo, Deliveroo y Uber Eats que se presentan como economía colaborativa, pero que en el fondo lo único que sirven es para precarizar más la precarización laboral, ¿no? Encarnada por esos riders o las personas que trabajan para esas empresas como falsos autónomos. Esta charla forma parte de un ciclo de charlas que empezamos ya en febrero y marzo, ¿no? Que empezamos primero en Gasteiz y en Donosti, y que, bueno, pues luego, pues por el confinamiento tuvimos que parar, porque pensábamos que era más interesante hacerlo presencial o al menos semipresencial, como estamos hoy aquí, ¿no? Que estamos unos cuantos en la sede de Bilbao y el resto pues nos están viendo en directo a través de YouTube y de Facebook, y que también, pues ya lo comentaremos después, pero también tendrán oportunidad de hacer comentarios y preguntas, así que también podrán participar de manera activa en este proceso. Tanto Andrea como Josu ya son aquí expertos, porque ya han estado en las dos charlas anteriores, y esta vez tenemos la incorporación de Miquel Álvarez, que también pues vamos a seguir el mismo esquema que las charlas anteriores, que trataremos también de aportar la visión más local, ¿no? En este caso, que será la que nos aportará Miquel. La idea será también hacer otra en Iruña, también con el mismo esquema, pero bueno, vista la situación, que parece que nos está complicando, pues igual en este caso también hay que atrasarla un poquito más. En cualquier caso, comentábamos que desgraciadamente, aunque en un principio nos daba como miedo pararlo, ¿no? Parar el ciclo de charlas, porque por si perdía actualidad, pues desde luego no ha perdido, ¿no? Ni un ápice de actualidad. Es más, yo diría que puede que esté más actual que nunca, pues por la durante el confinamiento, la repercusión que tuvo, ¿no? El impulso que cogieron estas empresas y el uso de estos servicios. Y bueno, también por una buena noticia, la sentencia de septiembre, ¿no? del Tribunal Supremo, que seguro que tendremos oportunidad de escuchar, ¿no? O el análisis por vuestra parte, que analizaba por primera vez la relación entre una plataforma digital de reparto y sus trabajadores, ¿no? Que no era la primera sentencia en esta línea, pero sí la primera del Supremo, con la importancia que eso tiene. Muy bien, pues antes de empezar con las tres intervenciones, vamos a tener una proyección cortita que dura unos 12 minutos y que nos va a venir muy bien, yo creo que para situarnos, para ver el contexto de qué son estas empresas y qué impacto tienen, sobre todo en la relación laboral, ¿no? Pudiendo escuchar también algunos testimonios de primera mano de personas que trabajan con estas empresas. Y luego ya después sí que daremos comienzo a las intervenciones y al debate posterior. Pues bueno, vamos a darle introducción al vídeo. A ver si lo sé hacer. Yo creo que sí, voy a saber si. A ver. ¿Te suena haber visto últimamente trabajadores de Glovo en tu ciudad? Hoy vamos a hablar de su caso empresarial. Glovo es esa aplicación que se define ella misma como la aplicación que te trae lo que quieras sin moverte de casa. Glovo fue creado por Oscar Pierre, un ingeniero catalán que tras dejar su empleo en la empresa Airbus decidió seguir los pasos de otros negocios tan fructíferos como pueden ser Airbnb y Uber. El modelo de negocio de estas tres empresas es la economía colaborativa, un modelo de negocio cada vez más usado por la mayoría de empresas y que al final es el que tienen las nuevas empresas que están saliendo ahora. Sea de car sharing, BlaBlaCar, todo es economía colaborativa, que al final es lo que llamaríamos C2C. También es primordial el sistema de valoraciones, ya que si un Glover, es decir, la persona que lo reparte, tiene mejores valoraciones, tendrá mejor posición a la hora de recibir los envíos.
Aparte de esto, al principio Glovo solo tenía 9 empleados. Lejos queda esto que en poco más de 3 años, Glovo cuenta con más de 800 empleados y acaba de recibir una ronda de financiación de unos 150 millones de euros. Y sí, todo esto está muy bien, pero la pregunta es, ¿de dónde Glovo va a sacar dinero para hacer rentable su empresa? Ya que al final, los márgenes con los que se está moviendo actualmente son enormemente bajos. Ahora mismo Glovo se reparte de esta forma. Una parte la paga la misma Glovo, es decir, con cada envío que hace, Glovo está perdiendo dinero. Pero a Glovo eso no le importa al final, ya que estará recogiendo información, etcétera, etcétera. De esto hablaremos más adelante. Otra parte lo paga el negocio local al que Glovo vende. Sea McDonald's, sea Burger King, sea los distintos empresas con las que trabajan, ellos también pagan una parte del envío. Y la parte final, al final, la paga el usuario que quiere contratar ese servicio, dejando al final a 4 o 6 euros de media para el Glover, que es el chico que reparte esto. Como os he dicho, al final Glovo lo que está haciendo ahora mismo es recabar datos, y bueno, ya se ha anunciado que van a abrir su propio supermercado. La gracia al final, pues, será vender información, que es al final lo que están haciendo todas las C2C, tanto Uber como Airbnb. Lo que están es vendiendo información, usando la información que tienen de todos sus clientes para montar negocios al lado, montar sus negocios propios, montar sus supermercados, ofrecer los productos que ya saben que se venden. Eso es al final su negocio es la información. Entonces, la estrategia de Glovo ahora es perder dinero a corto plazo para ganar información. Y esto es perfectamente normal, es la era de la información y al final ellos saben lo que tienen que hacer. Un punto a superar por Glovo es el tema de sus trabajadores. Glovo tiene el 100% de su plantilla con autónomos y al final estos son muy variables. Además, Glovo ha tenido varias denuncias por ese aspecto, ya que al final la justicia entiende que se estarían tratando de falsos autónomos y no autónomos de verdad. Aparte de esto, Glovo se encuentra que la mayoría de sus trabajadores, cuando les sumen el tramo de autónomo, cuando pasan a pagar de 50 euros al mes a pagar 250 o 300, dejan el trabajo. ¿Por qué? Porque es un trabajo en el que ganar más de 1.000 o 1.200 euros es muy complicado. Lo que consigue al final es que sus trabajadores se vayan. Así pues, como he comentado, Glovo sigue perdiendo dinero con cada envío. Así que tienen que encontrar un equilibrio y tienen que hacerlo pronto. Tecnologías han cambiado el negocio de reparto a domicilio en medio de un intenso debate sobre sus precarias condiciones laborales. Una vuelta a la esclavitud disfrazada de emprendimiento, grandes empresas pues están sacando beneficios astronómicos a costa de recortar lo máximo posible en derechos y condiciones laborales. Esto es ultracapitalismo, y esto es lo peor de lo peor que hemos visto en materia laboral. Las inspecciones de trabajo están actuando de oficio y analizando la situación de los trabajadores. En Zurriola. A nivel estatal ha habido varias denuncias en las que los jueces han dictaminado que son falsos autónomos. Aplikazio informatikoa eta plataforma digitala bera ere enpresarenak dira. Orduan, langilea enpresen antolakuntza barruan dago. Eta langilea ikus dezakegun bezala, baldin badoa beti enpresaren logoarekin, bai arropan eta bai daraman paketean, horrek kokatzen du argi eta garbi enpresa baten esparruan, eta orduan ez da ikusten autonomoa denik. Zeruak nori ordaintzen dio, zeruak kontratu egiten du enpresarekin, APP bitartez eta ez autonomoarekin. Eratxu es el primer rider que ha interpuesto denuncia en Euskadi. Porque tenemos una moto y un móvil no somos jefes, aparte que no tenemos ningún control sobre nada. Pones el vehículo, la gasolina, porque vas en moto o en bici, y eso y todos los recursos lo pones tú, el seguro y el IRPF, el IVA. El móvil lo tienes que tener encendido, la aplicación encendida con activación automática, siempre te obligaban para que en el momento que saliera un pedido te entraría de la misma y podrías empezar a repartir. Numerosos expertos en economía y sindicatos exigen que se regule la actividad de estas plataformas. Lo que se trata es de hacer una reforma en positivo del Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras, donde además de regular la subcontratación y donde además de ponerle coto al trabajo de las falsas autónomas, se puede avanzar en otros muchos aspectos que están pendientes. Un modelo de negocio basado en la economía colaborativa. Habiendo detrás una gran empresa o fondos de inversión, esos trabajadores y trabajadoras falsos autónomos en su gran mayoría, trabajen para esa plataforma con ese barniz moderno y solidario, Empecé ¿no? como un extra, yo Colaborativo. tenía un comercio y ya me pagaban unos autónomos, entonces fue un extra de fin de semana, de hacer unas horitas.
y ahí no valoras realmente los gastos reales que tienes y entras en una dinámica que es difícil salir. O sea, partimos de la base de que es mentira que por 4 euros te lo pueda traer todo a casa en media hora. No, porque a ese precio tienes que ir como un loco con la bici o como un loco con la moto para poder llegar a hacer como mínimo 2 pedidos la hora, porque todos hemos intentado ir tranquilos porque nos estamos jugando la vida, pero es que claro, te sale a 3,5 euros la hora. Contando que ahí te tienes que pagar las vacaciones, pagar tu seguridad social, pagarte la gasolina, pagártelo todo. El tema de los horarios sí que a priori puede parecer que es muy libre, lo que pasa que hay todo un tipo de condicionantes que acaban haciendo que no sea del todo libre y que la empresa pueda acabar decidiendo cuándo trabajas y cuándo no. A las 4 se abre el horario con todas las horas libres para la gente que tiene una puntuación 100. Esta puntuación es la base sobre la cual se rige la relación entre Glovo y sus trabajadores. Es una puntuación, es un algoritmo que fluctúa dependiendo de las horas que hagas cuando ellos quieren, que es los fines de semana por la noche, que es cuando hay más demanda, o incluso como hay tanta competencia, ha llegado el caso de que la puntuación de un solo cliente pueda hacer que tú la semana siguiente, en lugar de trabajar tus 55 horas que tenías planeadas o tus 60 horas, se pueda llegar a disminuir a 40 horas. Solo porque alguien ha decidido pues que lo estabas presionando mucho para que bajara de la oficina porque estaba tardando o porque la hamburguesa no estaba suficientemente caliente. Yo que soy rider aquí con Glovo es un estilo de vida, ya te conviertes como que tienes que estar todo el día en la aplicación, siempre, o sea, porque si te descuidas puedes perder horas, que estén soltando y así. No, el accidente lamentable totalmente, es algo que a nosotros nos ha pegado de una u otra manera porque no sabes cuándo te puede tocar a ti. La calle es fuerte, de noche es más fuerte todavía, a nosotros somos muy vulnerables, a nosotros no sabemos cuándo nos caemos, no tenemos, tratamos siempre de cuidarnos, andar a una velocidad buena, pero sin embargo no se sabe, y nosotros somos los menos vistos en la calle, porque no tenemos sonido, no tenemos luces altas y los coches no nos ven. Si el accidente lo tienes que evitar siempre tú, mayormente, porque no te ven. Las personas se atraviesan en la ciclovía, los coches te cruzan, a veces no te puedes colocar ni las luces cuando van a cruzar y bueno, o sea, no nos sorprende nada lo del accidente. Sé que va a pasar y quizás pueda seguir pasando, pero bueno, es lamentable porque es una vida y un compañero y... Somos repartidores de Glovo y desde aquí queremos reivindicar nuestros derechos, al igual que unas condiciones laborales dignas que nos permitan desempeñar nuestro trabajo de forma segura. El modelo de trabajo que han creado estas empresas defiende que somos trabajadores autónomos, que nos ayudan a tener ingresos extra y disponemos de flexibilidad. Pero la realidad es muy diferente y lo cierto es que si tú no cumples los requisitos que ellos te imponen, no optas a estos beneficios. Estas plataformas digitales esconden una precariedad laboral a la que queremos ponerle voz. Por ello, consideramos necesario buscar una solución legislativa que nos ayude a evitar el abuso que vulnera nuestros derechos. Queremos que la empresa pague lo que nos corresponde, ya que con el tiempo sus preferencias dejan de ser nuestra satisfacción y mejoras de nuestras condiciones por su propio beneficio económico. Por otro lado, queremos concienciar y dar visibilidad a un problema que nos implica a todos, desde los trabajadores hasta el consumidor final que somos todos nosotros. Es que el casco de Tagora, la niña en borroca. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, lo que quería comentarles es que hay muchísima gente que viene aquí sin papeles, que viene pues ilegalmente y obviamente no va a recibir ofertas de trabajo legales. Entonces lo que se ha popularizado mucho es que hay gente que se hace una cuenta, por ejemplo, de Uber, de Glovo, de Deliver o lo que sea y la alquila a una persona. Lo que consiguen con esto es que les den el 30% de las ganancias que hace esa persona. La persona que está ilegal trabaja, da su 30%, pues dentro de lo que cabe es como si estuviera pagando su cuota de autónomos, pero eso es algo ilegal, completamente ilegal. La Pájara es una cooperativa de reparto y mensajería solo en bicicleta por Madrid Capital. Creemos en La Pájara por el espíritu de solidaridad y colaboración que tiene el grupo, porque formamos parte de una red más amplia desde lo local a lo global.
Nos exigimos, con todas nuestras ganas y esfuerzo, llegar a un sueldo digno, repartir de forma segura, colaborar con empresas y restaurantes con valores afines. Que el trabajo en bici no sea un hobby peligroso, sino una profesión. Otra manera de hacer las cosas es posible. El aliarse con otras iniciativas locales formando un tejido alternativo también, y así mejorar el entorno y la situación del sector. Nuestro objetivo prioritario es consolidar el proyecto, conseguir que sea sostenible a nivel laboral y económico. Gracias a los recursos que juntaremos, se podrá mejorar nuestra comunicación y difusión. A pagártelo todo. El tema de los horarios, sí que a priori puede parecer que es muy libre, lo que pasa que hay todo un tipo de condicionantes que acaban haciendo que no sea del todo libre y que la empresa pueda acabar decidiendo cuándo trabajas y cuándo no. A las 4 se abre el horario con todas las horas libres para la gente que tiene una puntuación 100. Esta puntuación es la base sobre la cual se rige la relación entre Glovo y sus trabajadores. Es una puntuación, es un algoritmo que fluctúa dependiendo de las horas que hagas cuando ellos quieren, que es los fines de semana por la noche, que es cuando hay más demanda, o incluso como hay tanta competencia, ha llegado el caso de que la puntuación de un solo cliente puede hacer que tú la semana siguiente, en lugar de trabajar tus 55 horas que tenías planeadas o tus 60 horas, se pueda llegar a disminuir a 40 horas. Solo porque alguien ha decidido pues que lo estabas presionando mucho para que bajara de la oficina porque estaba tardando o porque la hamburguesa no estaba suficientemente caliente. Yo que ser rider aquí con Glovo es un estilo de vida. Ya te conviertes como que tienes que estar todo el día en la aplicación, siempre. O sea, porque si te descuidas puedes perder horas, que estén soltando y así. No, el accidente lamentable totalmente, algo que a nosotros nos ha pegado de una otra manera porque no sabes cuándo te puede tocar a ti. La calle es fuerte, de noche es más fuerte todavía, a nosotros somos muy vulnerables, a nosotros no sabemos cuándo nos caemos, no tenemos, tratamos siempre de cuidarnos, andar a una velocidad buena, pero sin embargo no se sabe. Y nosotros somos los menos vistos en la calle, porque no tenemos sonido, no tenemos luces altas y los coches no nos ven. Sí, el accidente lo tienes que evitar siempre tú, mayormente, porque no te ven. Las personas lo atraviesan en la ciclovía, los coches te cruzan, a veces no te colocan en las luces cuando van a cruzar y bueno. O sea, no nos sorprende nada lo del accidente. Sé que va a pasar y quizá pueda seguir pasando. Pero bueno, es lamentable porque es una vida y un compañero. Y... Buenas tardes a todos. Somos repartidores de Glovo. Y desde aquí queremos reivindicar nuestros derechos, al igual que unas condiciones laborales dignas que nos permitan desempeñar nuestro trabajo de forma segura. El modelo de trabajo que han creado estas empresas define que somos trabajadores autónomos, que nos ayudan a tener ingresos extra y disponemos de flexibilidad. Pero la realidad es muy diferente, y lo cierto es que tú no cumples los requisitos que ellos te imponen y no optas a estos beneficios. Estas plataformas digitales esconden una precariedad laboral a la que queremos ponerle voz. Por ello, consideramos necesario buscar una solución legislativa que nos ayude a evitar el abuso que vulnera nuestros derechos. Queremos que la empresa pague lo que nos corresponde, ya que con el tiempo sus preferencias dejan de ser nuestra satisfacción y mejoras de nuestras condiciones por su propio beneficio económico. Por otro lado, queremos concienciar y dar visibilidad a un problema que nos implica a todos, desde los trabajadores hasta el consumidor final que somos todos nosotros. Es que le casco de Tagora a la niña en borroca. Muchas gracias. Bueno, lo que quería comentarles es que hay muchísima gente que viene aquí sin papeles, que viene pues ilegalmente y obviamente no va a recibir ofertas de trabajo legales. Entonces lo que se ha popularizado mucho es que hay gente que se hace una cuenta, por ejemplo, de Uber, de Glovo, de Deliveroo, lo que sea, y la alquila a una persona. Lo que consiguen con esto es que les den el 30% de las ganancias que hace esa persona. La persona que está ilegal trabaja, da su 30%, pues dentro de lo que cabe es como si estuviera pagando su cuota de autónomos, pero eso es algo ilegal, completamente ilegal. Es una cooperativa de reparto y mensajería solo en bicicleta por Madrid Capital.
Creemos en La Pájara por el espíritu de solidaridad y colaboración que tiene el grupo, porque formamos parte de una red más amplia desde lo local a lo global. Nos exigimos, con todas nuestras ganas y esfuerzo, llegar a un sueldo digno, repartir de forma segura, colaborar con empresas y restaurantes con valores afines. Que el trabajo en bici no sea un hobby peligroso, sino una profesión. Otra manera de hacer las cosas es posible. El aliarse con otras iniciativas locales formando un tejido alternativo también, y así mejorar el entorno y la situación del sector. Nuestro objetivo prioritario es consolidar el proyecto, conseguir que sea sostenible a nivel laboral y económico. Gracias a los recursos que juntaremos, se podrá mejorar nuestra comunicación y difusión. Bueno, pues nos hemos atrasado un poquito, los estábamos aquí en directo viendo el vídeo por un problema técnico, pero creo que ya estamos todos para seguir la charla. Pues me parece que yo creo que ha expuesto bien todo lo que vamos a ver hoy, ¿no? En esta intervención, porque hemos hablado de, sobre todo se ha centrado en Glovo y su estrategia de negocio. También la vulnerabilidad de las personas que trabajan para esta plataforma, pero también hemos hablado de la lucha sindical y social y, por supuesto, de la acción en las instituciones, y hemos visto algunas noticias también del Parlamento Vasco. O sea que va a ser, yo creo que básicamente lo que hablemos esta tarde. Incluso nos ha dejado con ese buen sabor de boca de otras alternativas, ¿no? Uh-huh. y otras opciones que a veces parece imposible. Muy bien, pues ahora sí que vamos a dar paso a las intervenciones y empezamos por Andrea de Vicente. Sí. Ella es profesora de la UPV, del Departamento de Derecho de Empresa, y tiene publicaciones sobre empresas transnacionales y subcontratación laboral, que es, ¿no?, básicamente, sí, de lo que vamos a hablar hoy. Sí. También asesora en América Latina, el trabajo en seguridad social. Es muy interesante que comience Andrea, porque nos va a dar las bases, ¿no?, del derecho laboral para entender, para tener claro exactamente de qué es lo que estamos. Qué es lo que estamos hablando y que seguro que nos ayuda más para comprender después las acciones que se han tomado a este respecto. Pues cuando quieras, Andrea. Bueno, arratsaldeon, lehenengo te behin eskerrak ematea guztioi, alternatibako lagunari eta Josu Estarronari behar besteko edo merezi duen garrantzia eman izateagatik asunto honi. Ni prestatu dut alako PowerPoint, alako diapositiba batzuk, Mariak esan duen moduan, ba, pizkat arazoa kokatzeko bai teknikoki lan zuzenbideari dagokionez, eta gero bai orokortasun baten kontestu edo testu inguru zehat kapitalaren garapenari ikusita, bai, eta hori poterearen aldetik zein testu inguruan kokatzen den asuntoa, ez? Decía que, bueno, lo primero, en primer lugar, agradecer a las amigas y los amigos de Alternativa por esta oportunidad y por este ciclo de charlas, y en concreto a Josu Estarrona por haber estado JQ con el asunto también en el Parlamento Vasco. Decía también que he preparado unas diapositivas así un poco para situar el problema, como una especie de curso rápido del asunto en derecho del trabajo, pero también para contextualizarlo en relación con el desarrollo del capitalismo y hacia dónde van un poco los modelos de relaciones laborales en términos de relaciones de poder, ¿no?, entre capital y trabajo. Entonces, bueno, para empezar es interesante situar el concepto, ¿no?, porque muchas veces hablamos, aquí hemos hablado de economía colaborativa, de uberización de la economía, ¿no?, pero hay otras muchas acepciones, economía digitalizada, de plataforma, las que veis un poco ahí en la diapositiva, en realidad hacen toda referencia más o menos al mismo fenómeno. El fundamento de lo que está es el empleo de aplicaciones que ponen en contacto distintas personas, unas como usuarias, como prestadoras de servicio y otras como receptoras de servicio, para la prestación efectivamente de un servicio. Puede ser Glovo, Deliveroo y Uber o Cabify y otras, ¿no? Generalmente esto se hace a costa de modelos de relaciones laborales bien dotados de precariedad, ¿no?, altamente precarizados, basados fundamentalmente en la mercantilización del trabajo y la mercantilización de, la,
de las relaciones laborales. Eso es técnicamente lo que serían los trabajadores precarizados, ¿no? Trabajadores que trabajan en plataformas digitales cuyas condiciones de trabajo son lamentables, ¿no? Claro, en términos conceptuales lo que a veces cuesta distinguir es entre, por ejemplo, la diferencia que puede haber en la economía colaborativa, a veces mal llamada o manoseada economía colaborativa, ¿no? Que la diferencia que puede haber, por ejemplo, entre compartir coche para compartir gastos o compartir coche para lucrarse. Por eso ponía ahí que lo determinante en realidad para situar el problema es el ánimo de lucro, la existencia o la importancia del ánimo de lucro en el desarrollo de un trabajo o de una actividad, ¿verdad? Bueno, empezando un poco por el final, ¿cuáles son los objetivos de la uberización? Pues son varios y se mueven en distintos niveles y van desde la quiebra del actual modelo de relaciones laborales, como veremos, hasta la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en unos patrones de consumo muy concretos, muy determinados, marcados por la inmediatez, etcétera, y en el estado de bienestar. Esto, dicho así, parece muy pomposo, pero en cuanto entras un poco al fondo de la cuestión, ves que no está tan lejos y que se puede afirmar esto casi sin complejos, ¿no? Desde la perspectiva yuslaboral, desde la óptica yuslaboralista, bueno, pues históricamente, ya sabemos porque tenemos otras experiencias, ¿no?, que se ha pretendido obstaculizar el encaje del trabajador llamado atípico, trabajador de subcontratas, trabajador de empresas temporales, etcétera, etcétera, a través de fórmulas precisamente de subcontratación laboral, ¿no? El objetivo ha sido convertir a estas personas trabajadoras dependientes de una organización, de una estructura organizativa, de una empresa, en personas formalmente autónomas, ¿no? ¿Para qué? Para expulsarlas, o expulsándolas así del manto protector que otorga el derecho del trabajo, es decir, obstaculizando el ejercicio del derecho de huelga, evitando la negociación colectiva, puesto que técnicamente no les correspondería a los trabajadores autónomos, pues obstaculizando también el acceso a la justicia, a instancias laborales, limitando el acceso o los mecanismos de protección sindical. Otros efectos más concretos en relación con las condiciones de trabajo, ¿no?, de las personas, de las trabajadoras autónomas, pues son más o menos visibles, ¿no? Salarios inferiores, pues porque se ponen los trabajadores, ponen a este tipo de fórmulas ponen a competir a los trabajadores entre sí, ¿no? Y precisamente el precio de ese trabajo es de donde sale su ventaja competitiva. Jornadas laborales que se pasan por arriba o no llegan por abajo en contra de su voluntad, salud, seguridad, higiene eficientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pues al final condiciones laborales lamentables y mucho inferiores, por supuesto, de lo que les correspondería y lo deseable. Pero sobre todo, esto hablará mejor Miquel, como decía en la diapositiva anterior, uno de los núcleos, diría yo, es debilitar justo la acción sindical. Es que no es casual, o sería un poco inocente pensar que es casual que la economía colaborativa se haya estrenado justo en hostelería y transporte, o en sectores que se mueven en esos dos ámbitos, ¿no? Justo cuando vemos casi a primera vista que son sectores cercanos a la economía informal, tradicionalmente con dificultades de sindicalizarse, con una fuerza de trabajo segmentada, que afronta condiciones de trabajo duras, incomunicadas entre sí. Sería, bajo un punto de vista, yo creo que más que particular, pues una de las razones para que se haya estrenado en este sector. ¿Cómo se hace esa expulsión del marco laboral? Pues se hace a través del debilitamiento de los elementos que constituyen técnicamente, legalmente, una relación laboral, tal y como se exige en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Como veis en la diapositiva, he querido copiar para que se vea claro. El ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores indica que esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos en forma de salario, se dice más adelante en la ley, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica, denominada empleada, empleador o empresario.
a través de estas fórmulas inventadas o diseñadas por medio de aplicaciones o gracias a esas aplicaciones, ¿no? Lo que se persigue es diluir estas características, ¿no? Que hablan de la genialidad de los frutos, puesto que no cobran salarios, se paga un servicio, subordinación organizativa o de dirección, puesto que eres dueño de tus propias condiciones, de tus es como un microempresario, ¿no? La dependencia jurídica no es tal porque no has firmado un contrato de trabajo formalmente, has firmado un contrato mercantil, ¿no? De todos estos elementos que antes de la llegada de lo digital o la incorporación de lo digital a los trabajos, bueno, eran más o menos difíciles, también se hacía, pero de ocultar, claro, la digitalización les deja como vía libre. A través de una aplicación no hay empresario, ¿no? Y de hecho en alguna sentencia y en algunos medios de comunicación también se destacaba el titular de el algoritmo, sentencia tal, ¿no? Del tribunal, me parece, Tribunal Superior de Justicia de Asturias, me parece que fue el primer tribunal que lanzó una sentencia favorable a la condición de trabajadores. El algoritmo es el empresario. No había empresario. ¿Dónde estaba el empresario? Entonces, el algoritmo era el empresario, ¿no? Una forma de conseguir defender el carácter de trabajador o trabajadora. Claro, parece que podría parecer que son acusaciones infundadas, pero realmente es muy curioso, yo diría que fue casi un hito, esta prueba que los Riders por Derechos de Barcelona presentaron al ayuntamiento, en la que, no se lee, pero yo os lo voy a leer, no sé si sale bien, en la que, bueno, viene a describir básicamente o a dar unas instrucciones a los riders en entrenamiento, que ellos llaman como trainers, ¿no? Bueno, pues en el inicio de su actividad, ¿no? Hola, trainers, hemos redactado otra guía más sencilla que os puede ayudar para los trainings, para los entrenamientos, ¿no? Para empezar a trabajar. Fijaros en las palabras prohibidas, porque en caso de un control externo nos pueden dar problemas legales. Si creéis que falta algo, no dudáis en decirlo, encima buscando la complicidad en el fraude. Palabras erróneas e ilegales. Turnos, no se puede decir. Decir misión o reparto, porque turno ya indica que hay un controlador. No digáis horarios semanales, di disponibilidad semanal. No hay horario. No depende de una empresa, no hay horario. No digas horas por semana y repartes por semana, no digas mínimo garantizado, puedes decir asignación automática de pedidos por cada reparto. Pues no digas uniforme, porque también sería otra nota de laboralidad, ¿no? Indicaría dependencia, no hay uniforme, puedes utilizar ropa de reparto. No digas trabajo, di actividad de reparto y no digas contratación, esta para mí es la más determinante, di colaboración. Por tanto, los tribunales, ante estas circunstancias, han prestado atención, han subrayado lo que han venido a denominar los nuevos indicios de laboralidad o las notas de laboralidad, que es buscar en unas características de la prestación de ese trabajo, ¿no? Esas notas que pueden indicar precisamente la dependencia, genialidad de los frutos, etcétera, que exige el Estatuto de los Trabajadores para considerarlos como tal, ¿no? Completando las clásicas de ajenidad, subordinación o dependencia. Por ejemplo, hablan de la existencia de nuevas formas de control y control necesario. No hace falta que la prestación se dé en el seno de una empresa física, sino que pueda hacerse de forma digital. El hecho de que sea digital no significa que no haya control. Significa que el control es digital, ¿no? El desequilibrio del poder negociador, la integración en una organización ajena también se le ha otorgado pues un carácter como más amplio, no tiene por qué estar perfectamente determinado ni de nuevo físicamente dentro de una empresa ni de una cadena, ¿no? La falta de oportunidades empresariales, la irrelevancia de las características de la prestación del servicio, ¿no? Decía en el vídeo de una de las personas entrevistadas que eso de que no había horario, según, y es verdad que muchas veces se sujetan al hecho de que no exista horario, cuando en realidad lo que hay es una flexibilidad horaria como mucho, eso no significa que no exista horario, que no exista dependencia de un empresario, ¿no? Y una de las más importantes, de nuevo, la ajenidad de la marca.
¿Cómo se materializan esos indicios? Muchos de esos indicios han sido los argumentos que ha utilizado la reciente sentencia del Tribunal Supremo del 25 de septiembre de 2020, pero también en otras y relacionadas con Deliveroo o Uber, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Uber, pues la existencia de sistemas de geolocalización, eso ya implica que existe un control. En todo momento hay un alguien que sabe dónde está el vehículo, ¿no? O los sistemas de reputación online, ligada a la posibilidad de sanciones y limitación horaria del servicio, como es el caso de Glovo, la existencia de una guía para la prestación del servicio, precisamente lo que acabamos de ver en el email. La homogeneidad de las condiciones de trabajo del conjunto de trabajadores autónomos, todos tienen las mismas condiciones de trabajo en realidad, todas las trabajadoras se enfrentan, tienen el mismo contrato con las mismas condiciones. La gestión de los cobros y precios está establecida por la empresa, algunos medios de producción son asumidos por la empresa como móviles para uso exclusivo de la aplicación, el caso de Uber, o cajas de reparto, el caso de Glovo, que se los da una empresa, por lo tanto no son trabajadores autónomos. La publicidad, la clientela que se decide por la marca, de hecho, de una empresa principal, no del autónomo, que actúa en nombre propio. La cláusula de exclusividad que tiene, por ejemplo, Deliveroo, también es la limitadora de esa independencia. El desconocimiento sobre el volumen de trabajo, ¿no? Si tú eres una persona que trabaja bajo un régimen de autónomo, se supone que deberías saber cuál es tu mercado potencial en su conjunto, y no lo sabes. En este caso, te llegan los pedidos que te llegan. Y la plataforma también como elemento esencial para la actividad, ¿no? Hay un artículo, el artículo número 8 sobre la presunción de laboralidad, que también ha sido rescatado sobre esa sentencia. Bueno, eso si quiere hablar luego Miquel. Tampoco tiene mucha importancia porque no es esa presunción de laboralidad, se dice que se está utilizando cada vez menos, que está como en vías de extinción. Yo creo que lo importante son estas notas de laboralidad que ha querido poner el Tribunal Supremo sobre la mesa precisamente para evitar estas figuras, estos abusos. Esto no es accidental, como decíamos, no corresponde, no ha sido una cosa que haya nacido de la noche a la mañana, esto responde a una estrategia que lleva gestándose y planificando el capital desde hace muchos, muchos años. Yo suelo rescatar esa cita, ¿no?, de Monereo Pérez y Álvarez Montero, por la fecha en la que decían lo que sigue, ¿no? La subcontratación laboral, hablaban entonces, en el año 2002, hace 20 años, de la subcontratación laboral como la técnica normal de organización de producción, abarcando ya todos los sectores y fases del ciclo productivo, hasta el hipotético supuesto, aunque no irreal, de empresas sin trabajadores, que es exactamente el punto en el que nos encontramos, ¿no? La empresa vacía. Y eso lo decían en el año 2002. Claro, el componente digital ha venido casi casi a ponerle este asunto en bandeja. La expansión de la subcontratación laboral hay que entenderla en un contexto de desequilibrio del poder entre la ciudadanía, precisamente empresas transnacionales, ¿no? Por medio de marcos normativos que han sido construidos ad hoc precisamente para estas, para que se puedan desenvolver de esta manera, ¿no? Las empresas transnacionales se han convertido en sujetos protagónicos de un modelo de producción que transfiere los riesgos de las contrataciones directas a unidades más pequeñas y vulnerables, que bien y que históricamente han sido empresas pequeñas, medianas y pequeñas, y que ahora, y en ocasiones autónomos, y que ahora están siendo las personas autónomas, ¿no? Pero se asegura la apropiación de todas sus ganancias. Todas las ganancias, cero riesgos, cero responsabilidades, ¿no? Lo novedoso, por lo tanto, sería la entrada en escena, como digo, del componente digital. En realidad, se suele decir, yo suelo hacer hincapié en que en realidad es la digitalización de la subcontratación, pero sigue siendo subcontratación laboral, por lo menos en sus efectos más importantes. Es muy fácil ver para quién está diseñado este asunto cuando vemos quiénes son los sujetos que están detrás de la economía colaborativa, ¿no? En el año 2019 salía en prensa, varios medios señalaban que Glovo registraba pérdidas de 45,7 millones. Pero pese a ello, había conseguido 150 millones de euros en una nueva ronda de inversión. Es decir, está claro que los objetivos van más allá
de una mera explotación del trabajador, que tienen que ver con el desarrollo de un modelo político y social muy determinado, ¿no? Genoveva López, en un artículo del Salto Diario, decía sobre Uber, ¿no?, un poco tratando de definir quiénes son los sujetos que están tras la economía colaborativa, que se mantiene, parece que solo se mantiene debido a las mil millonarias inyecciones de dinero que recibe por parte de las empresas como, por decir las más conocidas, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, el fundador de Amazon, el de Spotify, incluso fondos públicos de inversión como el de Arabia Saudí. Es decir, hay grandes sujetos, hay grandes potencias y ahí está el gran capital un poco apoyando y sosteniendo ese modelo de explotación. Algunos efectos económicos. Pues los efectos económicos, bueno, también tienen un corto y un largo, ¿no? En Inspección de Trabajo ha levantado actas por un valor de 12 millones de euros en concepto de cuotas no pagadas a la Seguridad Social solo en Barcelona, un valor de 3,8 millones por 3.000 repartidores. Eso es lo que ha dejado de ingresar la Seguridad Social. Según un estudio de UGT sobre el impacto económico, un estudio publicado en septiembre de 2019, y es verdad que con un alcance muy, muy limitado, porque resulta muy difícil hacer este tipo de estimaciones, la muestra no ha sido todo lo amplio que podría ser o que sería deseable. Hay alrededor de 14.400 trabajadores en plataformas de delivery y su coste salarial es de 10.800 euros anuales, frente a lo que debían ser 17.230 si estuvieran cubiertos por convenio colectivo. Debían cobrar 17.200 frente a los 10.800 de media que cobran, ¿no? O por el convenio colectivo de hostelería, o casi 13.000 euros correspondiente a la categoría más baja de la encuesta de estructura salarial. El coste de Seguridad Social es hasta 18 millones frente a 92,6 millones, es decir, medido en términos de convenio colectivo, o casi 70 millones en términos de encuesta de estructura salarial. En definitiva, los trabajadores pierden hasta 92 millones de euros al año y la Seguridad Social en torno a 75 millones de euros al año. 1,3 millones de trabajadoras, para hacerse una idea de lo que suponen estas cuantías, 1,3 millones de trabajadoras trabajando bajo esta fórmula equivalen a la pérdida de 1 millón de trabajos, de empleos, que es más o menos lo que se perdió en los años duros de la crisis o post-crisis, años 2011 y 2012. El fenómeno, evidentemente, no agota sus fórmulas o no se limita solo a los riders, si bien es cierto que estos probablemente sean los sujetos más vulnerables y probablemente que más atención merezcan por la vulnerabilidad y el perfil de los trabajadores y trabajadoras que ocupan. Tenemos constantemente noticias en torno a la presencia de los falsos autónomos y a la generalización de ese recurso, ¿no? En El País, hace nada, el 14 de octubre, la Inspección de Trabajo obliga a Amazon a dar de alta a 4.000 falsos autónomos. Y no sé si se lee, pero tiene que pagar unos 6 millones de euros por cotizaciones impagadas. Estamos hablando de 6 millones de euros de pérdidas en la Seguridad Social. Nuevo golpe al fraude de los falsos autónomos en el sector de los seguros. Esta vez el ganador es Seguros Santa Lucía. De acuerdo, un agujero de la Seguridad Social de más de 1,3 millones de euros. Los riders de la abogacía. 60 euros, 60 horas por 500 euros. Hace dos años, el Sindicato de Arquitectos publicaba una encuesta en la que se decía que cerca del 50% de ellos había actuado como falsos autónomos. En una publicación en el Salto Diario se decía que la cifra de falsos autónomos en España superaba los 200.000. Y según la Unión de Autónomos, se incrementa en más de 15.000 nuevos falsos autónomos cada año. Las arcas públicas que dejan de ingresar anualmente una cantidad que se estima cercana a los 600 millones de euros.
Esto refleja bien que el asunto, la problemática responde a un modelo determinado y que tiene los brazos mucho más largos que los que alcanzan incluso el colectivo de los riders, ¿no? Frente a esto tenemos una propuesta de la patronal de Adigital, de la Asociación Española de la Economía Digital, que propone pues lo siguiente, ¿no? Garantizar por ley la relación mercantil entre los trabajadores y las plataformas digitales, por pedir que no quede, pero asumiendo que, bueno, muy justo no es, o que algo tienen que dar a cambio, ¿no? Dicen que es posible añadir coberturas adicionales de carácter privado, ¿no? Como provisión de seguros por accidente, por ejemplo, o una indemnización por despido. Como no son, no serían trabajadores, no son técnicamente despidos. Entonces, aún así, inciden que no por ley, es que estos aseguros que queda un poco a voluntad de la propia patronal y a merced de la negociación trabajadora o autónoma empresaria, ¿no? Sino a elección de la empresa, que la empresa sea la que decida qué cobertura dar, aunque sea vía seguro privado, a qué trabajador y a cuál no, ¿no? En el fondo, ¿se puede decir que estamos privatizando la seguridad social? Bueno, es un mecanismo. En definitiva, en lo laboral lo que se pretende tener es trabajadoras que formalmente no lo sean y además, de paso, en trabajadoras que sean empresarias y competidoras entre sí. Es decir, trabajadoras sin derechos y sin conciencia de clase. Y en términos de modelo socioeconómico, pues, por un lado, contribuir al desmantelamiento del sistema de seguridad social y por otro lado, promover el recurso de los seguros y planes de pensiones privados, obviamente. Es decir, desmantelamiento del estado de bienestar, desmantelamiento de la seguridad social y al final pues profundizar en el modelo de capitalismo salvaje, ¿no? En realidad las conclusiones, yo decía que había que leer la problemática en clave histórica, ¿no? Que pasábamos de un país de autónomos al que hacía referencia Naomi Klein en su libro Superventas no Blogo en 1999 a unos autónomos sin país, puesto que son de trabajadores transnacionales cuya ubicación a veces es difícil de situar, ¿no? Y por otro lado, pues escenifican el objetivo de la empresa, que es el desplazamiento de riesgo y ventura empresarial hacia las personas trabajadoras o prestadoras de servicio, al tiempo que se desresponsabilizan de las obligaciones laborales y el incremento de sus ingresos, ¿no? Al final, es la mercantilización del trabajo. ¿Qué implicaciones tiene esto para el derecho de trabajo? Pues en primer lugar, supone la quiebra del principio básico del tutelar del derecho del trabajo. Toca el centro neurálgico del derecho del trabajo y rechaza a considerar el trabajo como una mercancía. En realidad se está mercadeando con el trabajo, ¿no? También existe la ruptura, o sea, la ruptura del principio del contrato de trabajo, la asunción de la genialidad de los frutos a cambio de riesgo y ventura del negocio, se produciría con este modelo esa ruptura. También la quiebra de la función equilibradora para la que nació el derecho del trabajo, el rechazo de la diferencia de poder económico entre las partes y por ende del reconocimiento de la existencia de clases. Es decir, al final regresión al siglo XIX y cuanto menos el debilitamiento del Estado Social de Derecho. Y hasta aquí mi intervención. Es que ricasco. Muchas gracias, Andrea. Sí, si os podéis cambiar de sitio, cambiamos. Así para el PowerPoint, yo creo que va a ser más fácil. Bueno, pues yo creo que nos has dejado un montón de temas para el debate, ¿no? Para hacerle, yo por lo menos ya se me han ocurrido varias preguntas. Sobre todo, ¿no? Remarcar que eso me parece interesante, ¿no? Que no es una estrategia nueva, aunque lo vemos ahora más visible, toda esa trayectoria que nos contabas, con ese gran impacto económico, y no solo económico, sino de modelo socioeconómico, ¿no? Uh-huh. Que eso también pues nos queda para analizar. Y en el fondo es expulsar a los trabajadores del marco laboral, ¿no? Que es del manto protector de los del derecho de trabajo, y para eso, pues no, la digitalización, el rol que ha tenido, que no solo la digitalización, ¿no? Las transnacionales, entonces, bueno. Y uno de los efectos es el que vamos a ver ahora, ¿no? Que es lo que supone, nos hablabas de dentro de ese debilitamiento del marco protector del derecho, de deslaboralizar o mercantilizar, está también pues la debilitación de la acción sindical o de lo complicado que convierte la, ¿no? La de tanto social como sindical. Y para eso, bueno, pues tenemos las gracias
Perdón, que yo no sé lo de quitarme la mascarilla y ponerme. Damos las gracias a Miquel Álvarez por su participación, que es miembro de Eragin y de Lab, y nos va a contar pues esas dificultades para la articulación, ¿no?, de esas luchas en este marco concreto, que lo dificulta todo mucho, ¿no? Esa lucha sindical, lo social, que antes tenía unos parámetros más concretos, pero claro, todo eso se ha puesto patas arriba. Y luego también entiendo que nos hablarás de las estrategias después de la sentencia, ¿no? Si esto nos abre alguna puerta hacia futuro. Muy bien, pues cuando quieras. Es que ricasco. Lanik eta bain eskerrik asko alternatibako lagun guztiei, eta batez ere horrelako gaiak lantzeagatik, zemendik aurrera guztiz garrantzitsuak izango dira kapitalaren eta langileen artean daukagun disputa horretan. Ingo dut lehenengo zati euskeraz, voy a hacer la primera intervención, la primera parte en euskera, y la segunda parte la voy a hacer en castellano, un poco para conjugar los dos idiomas. Bueno, como ha dicho María, yo pertenezco al grupo Eragin, que es un grupo de jóvenes precarizados, pero también pertenezco al sindicato Lab. Entonces, se puede decir que estoy en las dos partes, un poco en la parte sindical clásica y un poco también en la parte sindical más novedosa, de donde beben también estos movimientos de riders y otras más experiencias laborales. Eta hasiko naiz azaltzen zer den Eragin, ze agian Bilbon pertsona asko edo pertsona desente batez ere gazten artean badakite zer den, baino beti dago ondo bergogoratzea edo gure eragilaren historia egitea, ez? Bueno, Eragin sortu genuen orain dela 4-5 urte gazte prekarizatu batzuek. Azkenean, bueno, prekaritatean bizi ginen gazte batzuek. Eta sortu genuen batez ere bi elementuren gainean edo bi printzipioren gainean. Alde batetik, sindikalismo sozialaren perspektibatik. Zazkenean sindikalismoa ez dira sindikatuak. Sindikalismoa da ekintza politikoa eta ekintza kolektiboa ulertzeko forma bat. Eta uste genuen garrantzitsua zela gaztei horrelako tresnak ematea. Batez ere errealitate laboral berrien aurrean aurkitzen garenean, hori alde batetik. Eta bigarren alde batetik, bigarren printzipioa litzateke, hori marko konkretu batean lurreratu behar genuenaren beharra, ez? Eta marko konkretu hori da Bilbon bizi dugun hiri eredua eta eredu materiala. Azkenean, Bilbon klase borrokak hartzen duen forma da espazioaren borroka, langile berrien borroka, eta pixkat kapitalaren estrategia berrien borroka. Eta gainera horrek ere sindikalismo sozialari ekarpen bat egiten dio, ze gero sartuko naizen moduan, sindikalismo sozialak ere edaten du geografiaren edo lurraldekotasuna horren elementutik. Piskat hori zen gure jaiotzaren bi printzipio nagusiak, eta gainera partekatzen genuen beste printzipio bat edo beste funtzionatzeko era bat, eta zen tresna unitarioak eta bateratuak behar genituela, pixka bat kultura politiko determinatu batzuk gaindituko zituenak horrelako errealitate berriei aurre egiteko. Eta agian honek ere alternatibarekin zentzu batean, ez, sintonizatzen du. Baina behar genuela, ez, pixka zatiketa sindikal hori edo zatiketa sozial hori gaindituko luketen tresna kolektiboak sortzea. Bueno, 4-5 urtetan zehar lanketa eta dinamika asko egin ditugu langile sektore oso ezberdinekin, ba, ostalaritzako langileak, klase partikularrak ematen duten makume langilekin batez ere, eta bestelako sektore askorekin, baina egia da, sektore horietako bat, edo garrantzitsuenetako bat behintzat, globoko langileak izan direla. Globokoak, deliberukoak eta uberitzekoak. Globo diodanean da, azkenean, janari banaketan aritzen diren langileak izendatzeko, bai. Globo etortzen da gutxi gora bera gure irira, orain dela 3-4 urte, eta ez da fenomeno berria, ze ona iritsi baino lehen, ikusi genuen, hola, Madriden, Bartzelonan eta Europako beste metropoli handietan ja funtzionatzen zeuden. Orduan ja jarri ginen pixkat fenomeno horri aurre egiteko ikuspegi horretan edo tresnak birpentsatze horretan. Andreak esan duen bezala, globoaren fenomenoa berria da, eta batez ere inpaktu bizual oso garbi badauka, zeirian, ez, alde batetik bestera ikusten ditugu janari banatzaileak motxila, koloredun motxilekin banatzen,
Baina egia da, fenomeno zahar bati atxikitzen zaiola, eta da, autonomo faltsuen fenomenoa. Kapitalak ez du orain asmatu autonomo faltsuen figura azkenean kostu laborala kanporatzeko, baizik eta atzetik dator. Baina egia da, berritasuna badela autonomo faltsuen figura hori komplejizatzea, eta gainera beste elementu basartzea ikusezin bilakatzeko, eta Andreak esan duen digitalizazioa edo plataforma digitalen bidezko harremana. Orduan hor, bai daukagu aldaketa disruptibo bat, pixka bat langileen osaketaren inguruan. Lanketan hasi ginenean, egia da langile perfil nahiko determinatu bat zela, eta batez ere zentratzen zen gazte langileetan, eta batez ere ikasten zeuden langile batzuetan, eta bueno, ingreso ekstra batzuk behar zituzten hoietan. Hori oso hasierako fase batean, baina Madrid eta Bartzelonan gerora ikusi genuen bezala, langileen perfil horrek ere metamorfosi bat jasan du, eta gaur egun horrelako lan batean aurkitzen ditugun langileak dira, langile migranteak asko, bere lan errenta bakarra lan horren bitartez lortzen dutenak, hau da, ja ez litzateke izango ingreso ekstra bat, izango litzateke lehen mailako behar bat, eta gainera ikusten dugu zentzu batean nola gizonak diren gehiengoak, baino geroz eta emakume gehiago dagoen horrelako lanetan. De hecho, ezakite sare sozialetan ikusi duzuen, baino agertzen da bideo bat, non emakume bat lanean ari den Globoko motxilarekin, eta Globoko motxilan bere aurra eramaten duen lanera. Ez daukalako norekin utzi. Orduan, ikusten dugu nola emakume pairatzen dituzten zapalkuntza horiek, kontziliazioan edo bestelako prekaritate formetan, lan honetan ez direnera produzitzen baizik eta biderkatzen diren. Eta fenomen hori ere badaukagu. Eta metamorfositaz hitz egiten, hiru urte hauetan zehar ere ikusi dugu nola enpresak bere funtzioak, ekintzak eta jarduteko bideak ere aldatu dituen. Hasiera batean, ikusi genuen nola langileak batzen ziren oso leku determinatu batzuetan. Eta horrek, bueno, bermatzen zuen langileen arteko elkartasun bat eta konexio geografiko bat. Eta ez nuke esango oso erraza zenik sareak egitea, baina bai bermatzen zuela azkenean langileen, autonomo faltsuen arteko horrelako sentimendu kolektibo bat. Eta Bartzelonako eta Madrideko lagunek esan ziguten bezala, enpresa horretaz konturatzen denean, nola geolokalizazioaren bitartez funtzionatzen duen enpresak, azten da riderrak diseminatzen. Eta ekintza kolektibo hori zailtzen edo langileen arteko harremanak oztopatzen. Hori nahiko metamorfosi handia izan da. Beste metamorfosi bat ikusi genuena zen, hasiera batean, Globok tarifen inguruan, nahiko tarifa handiak ordaintzen zituela. Egia da, galerak zituela maila orokorrean, baina hiri honetan eta beste hiru konkretu batzuetan tarifa handiak ordaintzen zituela. Hori zergatik egiten zuen, eta riderren esanetan ere horrela zen, kompetentzia guztia alde batera uzteko. Ze ikusten genuen, nola, hasi ziren derrepente iristen Globo, Deliveroo, Uber Eats, eta Globoren politika izan zen, alik eta tarifa handiena ordaindu, kompetentzia hori bertan bera uzteko. Eta behin, enpresa bat egonkortzen denean, edo merkatuaren kuota handi bat lortzen duenean, ikusten dugu nola tarifa horiek ere txikitzen joaten diren denboran zehar. Azkenean, ba, bere helburua lortu delako zentzu horretan. Mailan esan den bezala, Globo bada fenomeno global baten parte, eta fenomeno global hori esango genuke uberizazioa dela, bai? Eta uberizazio horretan nik uste dut erlazio laboraletik aratago maila bat eskalatu behar dugula edo maila batean gora joan behar garela. Eta aztertu behar dugula kapitalak izan dituen aldaketak errentak edo onurak lortzeko bide horretan. Eta esango nuke hiru bide dituela kapitalak bere burua erreproduzitzeko eta gainera errentak lortzeko. Eta bide horiek hiru dira. Alde batetik, langilei ateratzen dien etekina handitzean, eta hor dator autonomo faltsuen fenomenoa, baina hori ez da bakarra, eta ditugu beste bi etekin iturri. Alde batetik, datuen salerosketa, bai? Eta datuen salerosketa horretan, esan den bezala, Globok jokatzen duen papera da, metatzaile paper bat, hau da, datuak metatzen ditu gero saltzeko eta besterako eremu batzuetan operatzeko,
Eta hirugarren bidea izango litzateke finantziarizazioa. Hau da, lan errentetatik ez badugu ateratzen diru nahikorik, no sale más a cuenta, boltsara joan eta boltsan inbertitzea, eta hor espekulazio finantziario ematea. Eta esan den bezala ere, Globok ikusin dugun bezala, inbertsio funts ezberdinen eta entitate finantziero ezberdinen inbertsioak jaso ditu orduan. Ez pixkat, etekinen erpin irguitz horietan jokatu behar dugu Globoren inguruko argazki orokorra egitean. Ez dugu bakarri jo behar, azkenean, lan harremanaren inguruko analisi bat egitera, baizik eta fokoa pixka bat zabaldu behar dugu, ze bestela argazkiaren oso parte txiki bat ulertuko genuke. Eta ja zentratuz, lan harremanetan, ze gaurko gaia batez ere hori da, uberizazioa ez da bakarrik ostalaritzan edo janarien banaketan ematen den fenomeno bat, baizik eta fenomeno global bat da, enpresa guztietan ematen ari dena. Telefonikako instalatzaietatik hasi, ostalaritzan, baino mantenimenduan aritzen diren jendearen gainaino, milaka sektoretan seguruak, osasungintzan ere ematen ari da, milaka sektoretan ematen ari da. Eta honen bitartez, hiru helburu dituztela esango nuke. Alde batetik esan den bezala, lan harremanen esfera hori malgutzea eta kosteak kanporatzea, ez enpresaren ardura izatea, hori bat. Bigarren alitzateke, gu guztioi, hau da, estatuari iruzurra egitea, zazkenean hor oso ondo aipatu den bezala, zerga batzuk ez dira ordaintzen, gizarte segurantza usten ari da, eta gizarte segurantza da, azkenean denok daukagun mekanismo bat ziurtasun ekonomiko eta material bat izateko, beste alde batetik, gainera, lan ikuskaritzari eta gizarte segurantzan aritzen diren langilei ere, kriston buru austera egiten dio horrelako enpresak aztertzea, eta gainera, errekurtso horiek mugatuak direnez, beste enpresa batzuetan ez dira azterketetan aritzen, hor badaude, fenomeno ezberdinak, gizarte bezala pentsatu behar ditugunak, eta zain beste langile individual bezala. Eta gero hirugarren aldaketa edo hirugarren elementua lortzen dutena, esango nuke dela, eta honetaz ez da inbeste hitz egiten, baina nik uste dut gazte perspektiba batetik ere oso interesgarria dela eta pertinentea dela, da aldaketa kulturala, gure buruetan eragiten duten aldaketa kultural hori. Eta hor uste dut bi elementu klabe daudela, alde batetik saiatzen ari direla esaten denak ekintzailea garela, ekintzailetza sozial hori bultzatu behar dugula, eta azkenean hemen ez dagoela klaserik, hemen ez daudela langileak eta enpresaria, baizik eta deno garela agente ekonomikoak, merkatu baten aurrean aurkitzen garenak, eta gure hoberen eman behar dugunak, azkenean gure etekinak eta gure ongizatea bermatzeko. Eta gero bigarren alde batetik, eta horrekin lotura dauka, langileen perfila edo klasea difuminatzen saiatzen dira azkenean, kontsumitzaileen papera bultzatzen. Ez dakit, hor jarri dut link bat eta zut abisatu bideoan eukala, eta gain ezin dugu jarri, baina bueno, bideoan agertzen dena da nola... Bideoan agertzen dena da nola Globoko langile bat lanean ari den, etxera iristen den, bere jornala egin eta gero, eta nola bera eskatzen ari den plataforma berdinean bere afaria. Bai, hau da azkenean kontsumitzaileen papera aitortzea horrelako langile bati eta bere langile perfila bigarren, hirugarren edo laugarren leku batera eramatea. Hau, oza, langileen perfil hori difuminatzea, Thatcherren, Reaganen eta garai horretatik datorren estrategia bada, baina hori da alo bestia, ze gainera oso elementu komun batzuk erabiltzen dira, ze da mugikor batetik zure afaria eskatzea. Lehen azkenean langileen perfila difuminatzen zen, edo enpresa baten akzioak zenituelako burtsan, 5 euroaren gatik, eta ja inbertsio bat zeneukan, edo etxe bizitza bat jabetzen zeneukan, eta orduan etzinen langilea, baina orain da, bueno, mugikor batetatik afari bat eskatzea, eta hor ja bigarren plano batean zaude zure langile perfil horretan. Bai? Eta ja gaztelerara pasako naiz. Eta yo creo que lo más interesante un poco de nuestro camino como eragin y como lab en esa acción sindical novedosa y a la vez clásica es un poco dar los elementos que han encendido la chispa o los elementos que pueden suponer pues unas pistas para trabajar con estos sectores laborales y con estas trabajadoras, porque al final no podemos acometer la acción sindical
del siglo XXI con herramientas del siglo XX o del siglo XIX. Nos tenemos que actualizar también en ese sentido. Y querría dar unas 6 pistas para repensar esa acción sindical y esas nuevas formas de organización. Por un lado, y como primera clave, sería repensar la misma herramienta de trabajo, esto es el móvil, como un dispositivo y un arma de verdad efectiva a la hora de organizarnos. Muchas veces pensamos que el móvil es un dispositivo de control, que lo es, pero tenemos que pensar el móvil o las aplicaciones informáticas como un dispositivo de organización de la clase trabajadora. Muchas veces estamos diciendo que la clase trabajadora está atomizada, que no nos vemos las caras, que es imposible conjugar acción sindical y espacios colectivos de organización, espacios físicos, pero en el móvil tenemos ese poder de organización colectiva. Y esto se ha visto sobre todo en la primera etapa del ciclo de luchas de los riders. La primera organización colectiva que se da en Valencia, en Barcelona y en Madrid son los grupos de Telegram y de WhatsApp a la hora de asignar repartos. Y esos mismos grupos fueron el germen de la organización colectiva de la acción sindical y de los trabajadores. Entonces yo creo que tenemos que reconceptualizar esa herramienta de trabajo. La segunda clave sería la visibilización del conflicto en la calle. Y yo creo que los riders han demostrado esto muy, muy bien. Los riders, ¿por qué son un paradigma a la hora de afrontar la nueva acción sindical? Porque son muy visuales, porque les vemos en nuestras calles, arriba y abajo, con mochilas de colores. Y a la hora de movilizarnos, yo creo que también tenemos que tener en cuenta que un conflicto que no se ve en la calle no existe para la sociedad. Y eso lo tenemos que pensar de esa manera. Y un ejemplo muy claro, más allá de los riders, pueden ser los taxistas que se organizaron en Barcelona o Madrid y cortaron la Gran Vía de esas ciudades durante semanas. Los taxis, hasta que ocuparon las calles de verdad, no fueron un problema para la sociedad. Cuando fueron un problema para la sociedad y para el Estado y para las nuevas plataformas como Cabify, fue cuando se hizo visible el conflicto en la calle. Y esto sería un repertorio de acción muy clásico, pero que no tenemos que olvidar muchas veces porque entramos en este fregado de, ¿no?, de nuevas tecnologías, de organización por el móvil, pero yo creo que la clave sería conjugar un poco la organización un poco más digital con la acción colectiva a nivel de calle. La tercera clave sería el trabajo comunicativo. Desde una autocrítica hay que admitir que los riders en los últimos tiempos, sobre todo en el último año, han perdido capacidad de acción colectiva, han perdido capacidad de incidencia y manifestación en la sociedad, pero esto se ha paliado de alguna forma a la hora de hacer acciones comunicativas y tener un acceso bastante fuerte en los medios de comunicación y en los medios de producción de ideología. Y esto yo creo que es importante a la hora de pensar nuestra acción sindical. Ya no es solo llevar el conflicto a la calle, sino que el conflicto hay que llevarlo a cada casa, a cada centro de trabajo y a cada medio de comunicación. Y yo creo que en esto también los riders han acertado bastante. La cuarta clave sería trabajar las alianzas internacionales, pero no las alianzas internacionales como entiende el sindicalismo clásico, de casi unas alianzas de brigadismo, de diplomacia, no. Acciones, trabajar alianzas internacionales en el sentido de conocer la realidad concreta de cada país y de cada ciudad. Y digo de cada ciudad porque estos fenómenos muchas veces pasan en las grandes conurbaciones y en las grandes metrópolis. Entonces, creo que para este tipo de fenómenos es mucho más fácil pensar las alianzas en clave de metrópoli más que en clave de nación o en clave de Estado. Creo que tenemos que conectar diferentes metrópolis a nivel europeo, a nivel mundial, para pensar sobre estos fenómenos. Y ya a nivel de Lab o a nivel de Eragin, dos ejemplos concretos. Nos fue de una utilidad brutal el haber participado en unas conferencias internacionales que organizaron los riders en Barcelona, que fue la primera conferencia internacional de riders, y luego también nos hizo un favor tremendo participar en la segunda conferencia de riders que se dio en el Parlamento de Bruselas. Creo que mediante esas alianzas internacionales puedes conocer la realidad concreta de cada metrópoli, adelantarte a los fenómenos que pueden venir a tu ciudad y al final pillarles un poco de la delantera en el sentido de pensar nuevas herramientas de lucha. Más allá del contexto jurídico, más allá de la ley concreta de cada país. Creo que eso también es bastante interesante tenerlo en cuenta. La quinta clave sería un poco cómo aunamos el sindicalismo clásico y el sindicalismo novedoso, el sindicalismo social. Y aquí yo puedo hablar desde las dos perspectivas, porque formo parte de Eragin, pero a la vez de Lab. Y creo que es importante remarcar
que la renovación de del sindicalismo, pensado como acción colectiva, como he dicho antes, no pensado como institución, se tiene que dar desde la interioridad de los sindicatos clásicos, pero también desde la exterioridad. Esto es, que existan agentes, no sindicatos clásicos, sino sindicatos novedosos, puede ser un pistoletazo de salida o puede ser un germen o un elemento provocador para que los sindicatos clásicos piensen en renovación sindical y piensen un poco en nuevas estrategias de organización de este tipo de trabajadoras. ¿Por qué digo esto? Porque la burocracia sindical y muchas veces la dinámica sindical clásica nos lleva a escenarios donde, bueno, es muy difícil repensar acciones y es muy difícil repensar estructuras que permitan la organización de este tipo de trabajadoras. Y creo que es bastante importante también pensar en esto. Dentro de esta clave también hay una segunda perspectiva, que es meter la matriz geográfica en la acción sindical. Muchas veces solo pensamos la organización sindical en cuanto a organización solo en centros de trabajo, en cuanto a empresas. Pero es verdad que ante la movilidad que sufre la clase trabajadora hoy en día y que no estamos solo atados a una empresa, es muy pertinente e interesante pensar la organización de las trabajadoras a nivel de barrio, a nivel de ciudad o a otros niveles geográficos, porque eso nos va a permitir mantener una relación estrecha con esa, con ese tipo de trabajadoras. Y luego también pensar el sindicalismo disruptivo, el sindicalismo novedoso, en nuevas formas de acción. Tenemos que tener imaginación política a la hora de plantear la lucha ante estas empresas. Muchas veces creemos que por ser autónomos o falsos autónomos en este caso no podemos plantear huelgas, pero los trabajadores de las plataformas digitales, los riders, han mostrado que se puede hacer huelga sin ser trabajador de esa misma empresa. Simplemente es no aceptar pedidos. Con esto quiero decir que hay que tener imaginación política también a la hora de repensar nuestras formas de lucha y podemos ser mucho más efectivas de lo que pensamos. O, por ejemplo, un trabajador de hostelería, para hacer presión a la empresa, basta con organizar a 20, 30, 40 amigos que pongan una mala reseña a ese restaurante. Es tan simple como eso. O sea, creo que tenemos bastantes elementos de presión que nos permiten las nuevas tecnologías para, bueno, para un poco dar esa batalla. Y muchas veces no somos conscientes de cómo podemos intervenir en ese campo de juego. Y ya la sexta clave sería, como bien decía el vídeo al principio, un poco plantear alternativas al modelo actual. Y yo creo que hay experiencias interesantes en Francia, que sería CopCycle, que CopCycle es una infraestructura al final, una plataforma digital, al igual que Glovo, que permite conectar trabajadores y comercios que quieren repartir. Y ya más aterrizando esas alternativas a experiencias, tendríamos La Pájara en Madrid o Mensacas en Barcelona, que son al final cooperativas de trabajadores que se dedican al reparto de comida y otros productos. Pero creo que de visualizar alternativas viables a este modelo nos permite dibujar otro futuro y también plantar esa batalla. Y ya voy acabando. La estrategia futuro, ¿qué hacer? Se ha dicho antes que igual cuando pensasteis esta charla pensabais que estabais fuera de agenda, pero la agenda nos ha premiado porque está este tema justamente encima de la mesa. Como se ha mencionado anteriormente, la sentencia del Tribunal Supremo es un hito porque precisamente el Supremo pues decide que este tipo de falsos autónomos son falsos autónomos y son trabajadores de estas empresas. Y yo creo que es bastante elocuente traer el ejemplo del trabajador, porque al final la sentencia del Tribunal Supremo se basa en un trabajador de Glovo de Madrid, que creo que se llamaba Isaac. Y ese trabajador relata cómo antes del juicio la empresa le ofreció cantidades ingentes de dinero y él decidió seguir adelante. Y decidió seguir adelante por su hijo, porque su hijo trabaja como falso autónomo en la sanidad madrileña. Entonces, ¿no? Se ve metafóricamente muy bien cómo se conjugan las luchas y también cómo qué importante es llegar hasta el final de esos estadios para marcar hitos que no solo sirvan a tu caso individual, sino al conjunto de las trabajadoras. Bueno, es un hito, como se ha mencionado anteriormente, y no me voy a extender en ello, pero sí quería mencionar las dos claves que da la sentencia a la hora de otorgar esa laboralidad o reconocer esa relación laboral, que son reconocer la plataforma digital como la principal herramienta de trabajo,
no es ni la mochila, ni la bici, no, es la plataforma digital como tal, y eso es propiedad de la empresa, eso sería una. Y dos, trabajar bajo la marca de la empresa. Esto es, tú cuando vas a repartir, te presentas como trabajador de Glovo, tanto en el comercio como ante la persona que ha pedido ese pedido precisamente. Y también yo creo que hay otro elemento muy importante en la sentencia, que sería un poco desgranar el sistema de valoración y de puntos que utiliza Glovo, porque muchas veces se dice que cada repartidor tiene la potestad de rechazar pedidos o trabajar cuando quiere, pero esto se ve coaccionado o coartado mediante el sistema de valoración y de puntuación, porque tú cuando rechazas pedidos o cuando una persona que ha pedido un pedido te puntúa mal, al final están coartando tu derecho a organizarte la jornada, porque te rechazan pedidos, te mandan otra franja horaria, lo que sea. Y en la sentencia entra bastante en esto, en valorar ese sistema de valoración y puntuaje como elemento que organiza la jornada de esos falsos autónomos. Entonces yo creo que es bastante, bastante interesante. Más allá de sentencia, igual hay que pensar también y poner encima de la mesa las estrategias a futuro, ¿no? Y la pregunta sería, bueno, ahora tenemos una sentencia, ahora ¿qué hacemos en este campo de lucha o en este sector de trabajadoras? Y creo que tenemos que tener dos cosas muy en cuenta. Uno, la uberización es una realidad dinámica, muy dinámica. Hoy en día puede ser una aplicación digital para reparto de trabajo, pero mañana puede ser que a la plataforma digital le cambien tres sistemas o tres elementos y ya sea una realidad completamente diferente. Entonces, el tener una sentencia que nos dé esos elementos a la hora de justificar la laboralidad no significa que a futuro no tengamos que repensar nuestra acción colectiva y volver otra vez a la carga. Eso es uno, la realidad dinámica de este fenómeno, y significa que tenemos que estar vigilantes y proactivos. Y el segundo elemento sería un poco profundizar en la autoorganización del sector. Esto es, ya han admitido que son trabajadoras de facto por cuenta ajena, ahora lo que toca es, pues como en cualquier sector de trabajadoras, organizar de verdad el sector, luchar por un convenio colectivo, mejorar las relaciones laborales en el sector, un poco implementar la estrategia sindical como pasa en los otros sectores. Ahora, por así decirlo, empieza la batalla de verdad de, bueno, mejorar las condiciones laborales de esa gente. Pero mientras nosotros estamos pensando nuestra estrategia sindical, las plataformas digitales, como he dicho, como es una realidad dinámica, ya le están dando al bolo y ya están pensando nuevas estrategias para buscar un poco esas grietas que puede existir en el sistema jurídico y en el campo político. Y diría que son un poco, que se están manejando ahora mismo entre tres alternativas. Una alternativa sería la petición de una ley rider. Esto es, básicamente, sacar a los riders del reglamento jurídico ordinario, sacarles un poco de lo que dice el Estatuto de los Trabajadores y crear una figura ad hoc para esta gente, lo que significa otra vez expulsarlas del reglamento ordinario, que sería un paso atrás, porque seguro que esas garantías que se les dan a los trabajadores son menores que el reglamento ordinario, porque la correlación de fuerzas pues es menor que en el año que se hizo esa reglamentación. La segunda estrategia sería la figura del TRADE, que la figura del TRADE es una figura que está a caballo entre un trabajador por cuenta ajena y un autónomo completo, que sería otra vez expulsar a los riders de un poco de la figura ordinaria de trabajador por cuenta ajena. Y la tercera alternativa que están planteando, que están analizando, sería, y bueno, y que están implementando en algunos sectores, sería conformar cooperativas de repartidores, pero hacer obligatorio a los repartidores organizarse por cooperativas. ¿Por qué? Porque ya el contrato no lo harías con esos repartidores individualmente, sino que el contrato mercantil sería con cooperativas colectivas. Entonces, demostrar la laboralidad de los trabajadores de esa cooperativa respecto a la empresa matriz sería mucho más difícil. O sea, sería una forma de complejizar un poco esas relaciones laborales. ¿Cuál es un poco la disyuntiva a la que nos enfrentamos? Vale, tenemos una sentencia del Tribunal Supremo, eso nos da unas garantías, pero como la realidad es dinámica, cabe preguntarse si tenemos que ir a pedir una, ¿no?, una figura jurídica, una aclaración de la ley que nos ofrezca una cobertura jurídica por arriba, por así decirlo. No emanada por la jurisprudencia. Yo no soy ni abogado, ni sé de derecho, pero bueno, para que nos hagamos una idea.
tendría todo el sentido, ¿no? Ofrecer o pedir una cobertura jurídica por arriba, pero también sería ofrecer una ventana de oportunidad a este tipo de empresas para que presionen y se legisle por arriba, pero a favor de excluir a los trabajadores de reparto de esa figura un poco más general, ordinaria o clásica. Entonces nos vemos en esa disyuntiva. Y para acabar, dos elementos. Por un lado, independientemente de lo que he dicho, yo creo que toca reforzar inspección de trabajo e inspección de Hacienda, de Seguridad Social, porque se escapan mogollón de elementos que los inspectores no llegan. Y ahí tenemos, por ejemplo, la noticia que salió ayer, que Inspección de Trabajo está externalizando estas funciones y precisamente a empresas que hacen lo mismo que las empresas que dicen investigar, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba la empresa. Accenture, eso es, Accenture. Que al final es una empresa de... Esto no va a salir ahora. De... Joder. Una consultora que hace lo mismo para Facebook, para Google, para Cabify. Entonces le han puesto a analizar a estas empresas, a una empresa que tiene las mismas prácticas fraudulentas. Entonces es imprescindible reforzar este tipo de elementos públicos. Y luego yo creo, y esto ya va con una autocrítica hacia la izquierda política, no solo hacia los sindicatos, tenemos que pensar estos fenómenos de digitalización y acumulación de datos más allá de la relación laboral. No tenemos que legislar a la defensiva para decir, oye, que estos trabajadores son trabajadores como todos los demás. Tenemos que saltar a la ofensiva. ¿Por qué no planteamos bancos públicos de datos? ¿Por qué no planteamos plataformas digitales de dominio público? O sea, creo que tenemos que pasar a la ofensiva más allá de la relación laboral o del fenómeno laboral que puede existir en torno a estas plataformas. Porque, como he dicho antes, las estrategias del capital para acumular capital son tres. Establecer figuras laborales que al final saquen más rentas del trabajo hacia el capital. Dos, la financiarización. Y tres, un poco comprar y vender datos. Entonces, si solo atacamos uno de esos elementos o uno de esos sectores, estamos un poco atacando la cabeza de un dragón de tres cabezas. Y tenemos que atacar a las otras dos cabezas también, si no, no estamos atacando la figura o un poco el fenómeno en su integridad. Y hay igual solo un apunte para el que tenga curiosidad. Hay un autor que se llama Ekaitz Kancela, que es de Baracaldo y actualmente vive en Madrid, y ha desarrollado estos temas de manera muy interesante. Y de hecho tiene artículos en El Salto que un poco analiza estos fenómenos, ¿no? Analizar un poco el fenómeno de la digitalización de los datos en su integridad. Y con esto acabaría. Me he alargado un mogollón, pero ya lo siento. Bueno, Jesús, si te parece, igual nos cambiamos de... quedamos desde aquí. Desde aquí. Igual el ratón se puede pasar, sí, ¿no? Vale. Muy bien, pues eskerrik asko, Mikel. Yo creo, ¿no?, este enfoque tan interesante desde el sindicalismo social, que es un concepto que a veces no desarrollamos, ¿no?, mucho, y todas esas claves que nos da desde ese ámbito para cómo repensar la acción sindical, que a veces pues es verdad que con todos estos nuevos fenómenos pues la acción sindical clásica pues puede no se ajusta a lo que se requiere. Me ha sorprendido también, ¿no?, trayendo el fenómeno de Glovo también a Bilbao, que hablabas que Glovo lleva en Bilbao solo 3 o 4 años, que es verdad lo que lo hemos normalizado, ¿no?, en tan poco tiempo, que ahora parece, me acuerdo todavía que al principio sorprendía mucho ver a alguien con esa mochila, pero ahora es de lo más normal, ¿no? Y en qué poco tiempo, solo en 3 o 4 años, lo que se ha precarizado, lo que ya era, ¿no?, precarizado desde el origen. Y luego también, bueno, pues importante lo que comentábamos, que yo creo que esto enlaza con la siguiente ponencia, que es la importancia de que no solo debemos hacer un análisis desde las relaciones laborales, sino que tiene que ser un fenómeno, que es un fenómeno mucho más global, y que aunque sea más visible y donde más se visibiliza esa realidad de falsos autónomos, sea en la hostelería o en estos, me ha parecido muy significativo, ¿no?, el ejemplo que dabas de esta sentencia del Supremo, ¿no?, este hito que nos marca las nuevas indicios de la oralidad que comentaba también Andrea, como
a que esta persona, a Isaac, que comentabas que se llamaba, a quien debemos tanto, ¿no? El haber decidido continuar, por cómo su hijo, que está en la sanidad, ¿no? También está precarizado. Yo creo que es un ejemplo, bueno, pues muy, muy bueno de esta idea de no solo centrarnos en el marco laboral fundamental, sino tener una visión más global. Y en ese sentido, pasamos ahora a hablar con Josu Estarrona. Josu es compañero de Alternativa y parlamentario de H. Bildu, y Josu, pues al final lo que nos va a hacer es explicar las iniciativas que se llevan a cabo en el Parlamento, ¿no?, sobre estas prácticas, porque yo creo que esta frase tan manida que decimos, y que como partido político, como Alternativa, nos creemos que tenemos que tener un pie en las instituciones y mil en las calles, pues hemos visto lo que se hace en las calles, pero que es también muy importante desde las instituciones retroalimentar esas dos luchas, ¿no? Y además, Mikel ya nos ponía algunos deberes de que teníamos que hacer también desde la izquierda, no solo desde el ámbito sindical, para reforzar esos elementos públicos y siempre con imaginación pensar en nuevas acciones. Vale, es que ricasco yo. Es que ricasco Zuri María, es que ricasco Gusti hoy, gorbertaratzeagatik, hemen eta etxean zaudeten hoy. Eta batez ere eskerrik asko bai Mikel Alvarezi eragin eta laben izenean, eta Andrea de Vicente ere, pues bueno, bere jakituria eta hemen gurekin parte hartzeagatik, uste dut importantea dela, gai hau gure agenda politikoetan egotea, eta beraz Alternativaren izenean eskerrik asko. Estamos dando los agradecimientos, ¿no?, a Mikel Alvarez y Andrea de Vicente, pues bueno, por traer y hacer sus aportaciones, ¿no?, sobre este tema, porque consideramos también desde Alternativa que es una cuestión de primer orden político y, como se decía ahora, supone un cambio de paradigma en los modelos de sociedad, en las relaciones también laborales, y por lo tanto, bueno, creemos que es un tema que tenemos que seguir machacando y que está, como bien se ha dicho antes, de actualidad. María decía la siguiente ponencia, voy a ser muy breve, muy breve. O sea, soy el que menos tengo que aportar en esta cuestión. O sea, simplemente, no, es verdad, o sea, simplemente decir que en su momento, cuando decido, porque casi, o sea, me sentí, pues bueno, en la soledad, ¿no?, de empezar con este tema, empiezo a leerle a Andrea, unos estos, empiezo a ver, los chavales de Eragin, ¿eh?, cómo andan ahí con estos temas que tienen una relación directa, empiezo a leer algunos escritos, artículos de opinión, etcétera, pero empiezo a mirar en el resto de instituciones a ver qué cuestiones se habían tratado y se habían trabajado, ¿no?, y pues bueno, también en los ámbitos legislativos. Y bueno, y veo que no se había hecho prácticamente nada, entonces yo creo que eso sí que fue también, se hablaba de la sentencia, que evidentemente es un hito, que tiene una trascendencia brutal, pero también la proposición de ley que se aprueba en el Parlamento Vasco también supone un hito, porque en el ámbito institucional seguramente se puede hablar de la primera institución que aprobó una iniciativa parlamentaria en esos términos y en ese ámbito. Vale, entonces empiezo con el siguiente mail que recibimos la semana siguiente de este debate parlamentario, ¿no?, en el cual, bueno, le escribe el nombre de Miguel Ferrer, director de Asuntos Públicos de Globo. Vale, es un mail dirigido a nuestra portavoz, en este caso María Elena Iriarte, con el cual nos solicitan una reunión. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a este extremo? Porque al día siguiente de la iniciativa que debatimos en el Parlamento, Ángels Barceló, en Hora 25, que es un programa que escucha millones de personas en el Estado español, abre con esta noticia, con la noticia que el Parlamento Vasco había rechazado. Luego la iniciativa, podemos analizarla, tampoco habla de un rechazo expreso de lo que son las empresas, sino de, bueno, no, su modelo organizacional, etcétera, pero bueno, ya sabemos cómo es esto de los más media, etcétera, y bueno, y en ese sentido pues también supimos jugar un poco con esa cuestión. Claro, es una PNL, una proposición no de ley, digamos como una moción en otras instituciones, que tiene un recorrido previo, porque todo el otoño de 2019... llevamos al Parlamento pues comparecencias, entre ellas pues de Eragin, Andrea también estuvo en la, ¿verdad?, en la comisión de trabajo, creo que fue, de trabajo y justicia en aquel entonces. También hicimos una serie de preguntas en los plenos a la consejera de aquel entonces, María Jesús San José, para ir generando un estado de opinión, ¿no?, y bueno, ir de alguna manera gota a gota llevando ese tema a lo que es la institución, porque realmente era una realidad que a nivel institucional no había sido debatida ni había sido puesta en conocimiento. Para finalmente, de alguna manera, pues artículos de opinión, empezar a socializar un poco el tema, para finalmente llegar a debatir una proposición no de ley, que es la que se aprueba a finales de diciembre del 2019, en la cual se recogen 6 puntos, 2 de ellos de carácter meramente declarativo. El primero, que es el de la oposición, y si además se recogen
los nombres de estas empresas, las empresas más llamativas, y nosotras también decidimos de alguna manera centrarnos en Glovo porque era lo que visualmente a nivel social lo más destacado, lo que la gente percibíamos, vivíamos y contemplábamos en nuestras calles de pueblos más grandes y ciudades. Y luego otras que sí que eran, y esto me parece importante también remarcar, porque hablamos mucho de la sentencia y hablamos mucho de los cambios legislativos que hay que hacer a nivel del Estado español, porque es verdad, las competencias en cuanto al Estatuto de Trabajadores de Seguridad Social son del Estado, pero también hay una serie de cuestiones que desde las propias instituciones, de aquí en este caso, de esta parte de nuestro país, de la Comunidad Autónoma Vasca, se pueden llevar a cabo, y no solo a nivel de Parlamento, sino también a nivel de Juntas Generales, a nivel de Diputaciones y a nivel también de Ayuntamientos. Porque decía antes Miquel que hay que pensar también en ciudades, en metrópolis, también en modelos de ciudades, y es que hay ciudades en Europa como Londres que prohibió directamente, pues bueno, alegando motivos de falta de seguridad, pero prohibió los Uber y los Cabify, por ejemplo, o Berlín o París, que ha puesto restricciones, pues bueno, acogiéndose a otra legislación vigente, pero con normativas municipales. Le miro a Alba porque tenemos el placer de tener aquí una compañera que es concejala en el Ayuntamiento de Bilbao y porque hay mucho que hacer también desde los propios municipios donde vivimos o padecemos, podríamos decir, esta realidad y otras. Por lo tanto, simplemente la iniciativa recogía cuestiones también de inspección, porque las políticas activas de empleo no las tenemos como competencia, solo tenemos las pasivas, y realmente la inspección de trabajo la gestionamos, pero no es competencia propia, y por lo tanto siempre dependemos de la voluntad de Madrid para tener más o menos inspectores o inspectoras. Sí que se hacía luego una, se instaba al Consejo de Relaciones Laborales, porque tenemos muchas veces un montón de órganos donde participa gente que sabe del tema, pero que no se utilizan más a los intereses de la gente, digamos así. Entonces, pues que hiciese realmente un estudio serio sobre cómo afecta la digitalización en nuestras economías y en nuestras vidas actualmente. Y luego, el quinto era meramente declarativo, también los derechos esenciales que como trabajadores deben tener quienes trabajan en este tipo de plataformas, como diciendo que no se están cubriendo, o sea, jugando un poco a la inversa en lo declarativo. Pero otro también muy importante que tiene que ver con el cambio de modelos de sociedad también, pero con los hábitos de consumo. Entonces también a Consumovide sí que es muy importante el tema de la concienciación, y sobre todo en las personas jóvenes, que son quienes utilizan más hoy en día los smartphones, etcétera, para hacer transacciones de todo tipo y para solicitar comida. Creo que igual muchos y muchas, estando ya aquí en Bilbo, en la Aztenagusia, en la última que se celebró, y que se pudo celebrar, recordaréis aquella imagen, ¿no?, de toda la gente en el entorno de Chosnas, privando, bebiendo, consumiendo, y todo Glovers entrando, pues pidiendo cosas, y la gente en las cuadrillas, pues bueno. Entonces, claro, es una cuestión también en los hábitos de consumo que está trayendo unos cambios sustanciales, no solo en el sector delivery, como se ha comentado, y otros sectores. Y sí que ahí ampliaría incluso, porque a mí me parecen también ya una sobrada, porque en los agentes comerciales, en las aseguradoras y así se han comentado, pero también está el tema de los cuidados, un Cuideo, como una de las plataformas, es algo brutal. Si entráis en su página web, o sea, es alucinante el cuidado de las personas mayores y a domicilio, o sea, qué tipo de ofertas hay, pero de gente interina, pero una esclavitud absoluta, o temas también de trabajadoras del hogar. Como existe cada vez más plataformas. Y mientras estábamos planteando y dando el debate también, ¿no?, pues bueno, de qué tipo de legislación o cómo se podría legislar, cómo se podía limitar todo esto, y había una promesa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también, de esta iba a ser una de las primeras cuestiones que iba a abordar, pues bueno, teníamos por un lado la propuesta normativa en materia de trabajo, que ya se ha comentado aquí, a digital, que es la patronal de... el IBEX 35 se queda muy corto, este es el Eurostox y mucho más. Si miráis el número de empresas que están asociadas en la digital, os daréis cuenta del alcance y la importancia de esta cuestión. Es una pasada. O sea, no creo que haya transnacional, multinacional, que os venga a la cabeza que no esté dentro de la patronal a digital. Y, o sea, que tiene una fuerza brutal y es un lobby de presión muy importante. Y mientras tanto, mientras la patronal estaba haciendo una propuesta normativa muy concreta, pues bueno, el debate estaba situado en la modificación del Estatuto de los Trabajadores y sobre todo el primer artículo, que aquí ya ha sido citado, por lo tanto no voy a desarrollarlo, y luego también de la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo. Pero a todo esto llega la sentencia,
Esta es la sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? Que de alguna manera lo que hace es unificar la doctrina y genera una jurisprudencia, y por lo tanto es verdad que ahora sí que hay una base legal mucho más importante para poder desarrollar normativas y jurisdicción. Yo tampoco soy abogado ni letrado ni cosas similares, y por lo tanto, pues bueno, en principio se supone que es una sentencia, y se ha comentado aquí que es un hito porque esto facilita a la hora de poder legislar esto, pues bueno, de una manera, digamos, satisfactoria. Y para terminar, he dicho que iba a ser muy breve, Institut Ciutadans-ER. O sea, por un lado, que se cumpla lo acordado en el caso de la iniciativa del Parlamento y con esta nueva legislatura que está todavía terminando de arrancar en el Parlamento Vasco. Sí que es verdad que de esos puntos que se recogían se habían puesto una serie de deberes a las diferentes instituciones y, por lo tanto, pues bueno, traerla y buscar el cumplimiento de lo acordado de una manera muy amplia, como se pudo ver, porque ese acuerdo estuvimos todas las formaciones políticas, a excepción del Partido Popular, que se abstuvo. Luego, ver cómo afecta la sentencia y la propia Organización Internacional del Trabajo también marca unas directrices de hacia dónde hay que tender toda la legislación y toda la normativa, hacia dónde tenemos que ir de alguna manera desarrollando y limitando a este tipo de prácticas consecuencia de la digitalización de la economía. Y lo que decía un poco, ver también en el resto de sectores cómo empieza a afectar, o sea, porque estamos muy centrados en sectores, se ha comentado aquí a Amazon, se ha comentado Glovo, Delivery, Uber Eats, etcétera, pero es que esto ha venido para quedarse, o esperemos que no demasiado, y que seamos capaces de buscar estrategias entre todos y todas para frenar de alguna manera pues bueno, la implantación de esta especie, bueno, se ha hablado aquí mucho, ¿no?, de empresas sin trabajadores, que es el sueño del gran capital, de los tiburones financieros y del capital, que siempre han buscado en la historia del capitalismo. Y es que se hablaba de la figura de trade, del emprendedor, etcétera, pero es que una persona con una bicicleta de reparto, una furgoneta de esto, no, eso no es un emprendedor. Entonces, bueno, buscan continuamente pues estos márgenes legales, ¿no?, para poder llevar a cabo su desarrollo, y como decía Miquel, estamos seguros y seguras que están continuamente, pues bueno, desarrollando y sofisticando, porque realmente tiene un nivel de sofisticación brutal el modelo de negocio de Glovo, por ejemplo, es una pasada, pues para poder seguir defraudando, podríamos decirlo así, a la sociedad. Y por último, el tema de inspectores e inspectoras, porque son poquísimos los inspectores e inspectoras que tenemos. Hay una escala nueva de subinspector que se ha creado en recientes ocasiones. Creo que en el País Vasco a día de hoy todavía no tenemos subinspectores. Creo, no sé, igual hay por aquí alguien en el público que luego nos puede hablar un poco más sobre la cuestión. Y luego el tema de la seguridad social, que al no tener competencia, pues bueno, es una competencia pendiente de transferir, pero que sí que realmente nos daría unas herramientas también muy interesantes para poder hacer frente a esta realidad, sobre todo en lo que respecta a la relación laboral en la economía uberizada. Y aquí lo dejo. Eskerrik asko, Josu. Bueno, pues me ha parecido, ¿no?, interesante eso, que estamos todo el rato hablando de un fenómeno global y así lo tenemos que pensar, pero todas las cosas que se pueden hacer desde lo local, ¿no? Y lo local no solo como Parlamento Vasco, sino diputaciones, ayuntamientos, son todos, ¿no? Y de cuántos frentes, no solo el ámbito laboral, inspección, etcétera, etcétera, incluso, como comentabas, desde lo local y desde lo personal, ¿no? De la responsabilidad esta individual frente a este cambio cultural, ¿no? Como ciudadanos, como consumidores. Y bueno, o sea, que no os vais a aburrir, os queda trabajo os queda trabajo en el Parlamento de sobra. Bueno, vamos un poco mal de tiempo, pero bueno, yo creo que aún así ha merecido la pena que nos alargáramos un poquito más. Entonces, brevemente, algunas... ¿Quieres en YouTube? Sí, eso es. Pues ahora vamos buscando a ver aquí, pero mientras tanto, si alguien tiene del público alguna pregunta... Gracias. Sí. No sé si tú habías pedido. Un apunte un poco transversal, pues de las tres ponencias, hablando del tema de concienciar a las personas. Porque claro, hablamos del hecho de que falta conciencia de clase en las personas que están trabajando, pero sabemos muy bien es que el chantaje es brutal y esa gente pues o come o pues eso, deja de trabajar. Y entonces eso sí, y me parece, a mí lo que me llama mucho la atención es que la gente esté mucho más concienciada
de todo el tema de la moda, de lo que nos supone, ¿sí? El tema de la moda, de las mujeres que están trabajando en condiciones infrahumanas en la otra punta del mundo, que me parece muy bien, pero lo que pasa es que las personas que están trabajando en condiciones infrahumanas que las tenemos aquí, pues no, y de hecho seguimos pidiendo comida a domicilio. Y eso un poco me llama la atención, y la pregunta sería un poco, pues ¿cómo hacemos para llegar a más gente? Porque, lo dicho, la moda no es un conflicto que sea visible en la calle, porque aquí nos tenemos a las trabajadoras chinas o de Bangladesh, pero eso sí que la gente lo tiene muy interiorizado y de hecho ya está modificando pues unas pautas de consumo. Y lo otro, que tampoco, yo he vivido en Barcelona y sé lo que supone el alquiler, bueno, el otro monstruo que tenemos. En cambio, cuando lo hablo aquí en Bilbo, la gente me dice, no, pero es que aquí no es, es que no es igual, aquí no tenemos el problema. Y yo digo, ¿pero cómo? Yo he visto nada más llegar 300 metros, 7 entre habitaciones y vivienda de uso turístico. Y le digo, pero ¿cómo no tenéis un problema? Es que alquilar a turistas supone sacar del mercado de alquiler pues una vivienda para una familia, para una persona que está trabajando. Entonces, a lo que voy es que yo lo que pues, me cuesta entender es, pues eso, ¿por qué no hay conciencia o por qué es tan difícil generar conciencia en las personas? Pues eso, cuando hablamos de alquileres, cuando hablamos de reparto de comida, y en cambio, como sí, o por ejemplo, el hecho de tener esas personas, pienso, no sé, el partido animalista lo tiene muy claro, que el maltrato a los animales no, que también me parece muy bien, pero que el maltrato a las personas o que las condiciones éticas en el trabajo como que aún no las tenemos muy interiorizadas. Sí, muchas gracias. Solo no sé si nos han escuchado desde casa. Sí, nos han escuchado, vale, hablábamos de la dificultad de generar conciencia, pero me dicen mis compañeros que se oye bien. Por lo tanto, si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, pues lo que hacemos, si no, Alba, si querías comentar algo, recuperamos un par de preguntas y así respondemos todas a la vez. ¿Cómo crees? No, bueno, seguir si queréis, sí. Porque es que justamente la pregunta que os iba a hacer es que casi que ha entrado ella al tema de, porque no se ha entrado, a ver si considerabais también parte de esa uberización de la economía, que al final yo creo que hoy lo que ha quedado claro es que va mucho más allá de una lucha puntual de unos riders, de repartidores, de tal, el tema de la vivienda y, bueno, en una ciudad grande como es Bilbao, una de las primeras plataformas con las que hemos tenido grandes problemas fue Airbnb. La entrada de Airbnb y también, como has dicho tú y Josu, hemos visto como en otras ciudades, por ejemplo, como Berlín, se ha llegado a conseguir la prohibición de estas plataformas que, por ejemplo, en ciudades como Bilbao ya estamos teniendo unos problemas de vivienda derivados brutales, ¿no? O sea, y va un poco por ahí, por introducir también, a ver si también se considera dentro de todo ese proceso de la organización de la economía, pues el tema de la vivienda y bueno, y sobre todo, pues preguntar sobre todas esas experiencias, a ver si a nivel europeo, de ciudades grandes, si hay algún tipo de, pues no sé, plataforma, organización, alguna forma de conocer qué otras prácticas se están llevando a cabo en otras grandes ciudades para hacerle frente a esto, que realmente es muy complicado. Yo desde la experiencia, por lo menos del ayuntamiento, o sea, hay una inseguridad jurídica tremenda, hay mucha pereza por parte de las instituciones de meterse en las pocas intentonas que se han hecho al final, pues por ejemplo, ordenanzas sí que se hayan tirado para atrás en tribunales, es decir, pues por un lado no hay muchas ganas por parte de las instituciones de meterse ahí, pero también pues porque no hay seguridad jurídica, no tenemos ejemplos cercanos a donde agarrarnos, o sea, es complicado y cuando no hay mucha voluntad política además, porque todo esto alimenta un modelo que pues interesa ahora mismo fomentar, pues bueno, hay bastantes dificultades por parte de instituciones locales para hacerle frente desde las herramientas un poco xumea que tenemos, que son básicamente pues las ordenanzas municipales, o sea, lo que nos podemos agarrar. Y en el caso de Bilbao hay más de una que está recurrida por tribunales en el caso de los pisos turísticos, que se intentó. Entonces,
Eskerrik asko, Alba. Sí, perdón. Si os parece bien, recogemos una última pregunta, una pregunta que nos ha llegado desde las redes. En este caso es Xavier Basabe, que por cierto agradezco a quienes nos estáis viendo a través de Facebook y YouTube, que tenéis oportunidad de continuar realizando comentarios. Y en este caso Xavier Basabe nos comenta: ¿veis un peligro de proceso similar al de los falsos autónomos y la uberización en el teletrabajo? Se desubica y atomiza la plantilla, limitando su capacidad de unión. No sé, a ver si tenemos por ahí otro peligro. Vale, pues cuando queráis. Entro yo, por ejemplo. Vale, vale. Venga. Me quito la mascarilla. Sí, ahora me la pongo yo. Qué lindo. En cuanto a generar conciencia para hacer frente a estos fenómenos, yo creo que el problema viene un poco de lo que he comentado, ¿no? Hay conciencia, pero no hay conciencia de clase. Hay conciencia como emprendedor, o hay conciencia como consumidor. O sea, al final es llevar el eje del debate a otros parámetros completamente diferentes que dificultan la generación de acción colectiva y de sentimiento de clase, y es muy difícil. Solo tres apuntes, otro de esos ejemplos que a mí se me hicieron bastante oportunos e interesantes en toda la lucha que hemos llevado con los riders. Bueno, la primera lo he comentado antes, contraponer modelos que pueden caminar hacia la justicia social en esos sectores, como pueden ser las cooperativas de repartidores. Creo que hay un curro bastante importante que hacer en la promoción de este tipo de iniciativas. El segundo ejemplo era, y esto lo conocimos cuando fuimos a Barcelona a las jornadas, también atacar esa conciencia de consumidores, como ha dicho Josu, fomentar un poco una conciencia de consumidor responsable. Y en esto yo me acuerdo que nos dijeron que Barcelona estaba coaligada con otros ayuntamientos del cambio y que desde esos ayuntamientos se hizo como una guía común a la hora de interpretar a la gente como consumidora, para que se concienciara de los peligros que había detrás de estas plataformas digitales. Eso sería un segundo punto que tratar. Y el tercer punto sería un poco conceptualizar este servicio como un servicio de lujo. Que esto yo lo escuché de boca de una trabajadora de plataformas, y ella decía: yo estoy llevando a la gente comida caliente a su casa cuando quieren y como quieren. Esto es un servicio de lujo y así tiene que ser pagado. Yo creo que esa forma de discutir y de debatir, yo creo que también es generar conciencia a la hora de subir la autoestima a este tipo de trabajadoras y dignificar este trabajo, porque no son trabajos al final de poco valor añadido, que este argumento es un poco rebatible, ¿eh? Pero yo creo que también ese apunte, esa reflexión que hacía, era interesante. Eso no quiere decir que otros trabajos que tengan poco valor añadido tienen que ser mal pagados, ¿eh? Pero bueno, era una forma que tenía esta trabajadora también de rebatir toda su actividad laboral. Y brevemente, igual con lo de la vivienda, comentar que es verdad que en Euskal Herria el tema de la vivienda igual, hasta que ha venido un poco la pandemia, yo creo que lo teníamos en un segundo plano. Yo creo que últimamente también lo estamos poniendo en la agenda, un poco con el tema de alquileres. Yo creo que las lecciones que vienen desde el sindicalismo social, ¿no?, entendida como práctica política, como puede ser el sindicato de yogates o de alquilados e inquilinos, pueden ser interesantes a la hora de acometer. Pero bueno, yo creo que hay diferentes factores que nos han retrasado en esta lucha, como puede ser un poco que la estructura de propiedad de la vivienda aquí está un poco más descentralizada que en Barcelona y Madrid. En Barcelona y Madrid hay tenedores más mayores que aquí. Que aquí la propiedad está un poco diseminada, o por ejemplo que aquí tenemos una ley que es del derecho subjetivo a la vivienda, que está reconocido, que aunque luego no se haga práctico, eso también yo creo que nos ha despistado un poco a la hora de fomentar movimientos que peleen desde abajo a favor del derecho a la vivienda. Uh-huh. Ya me rayo. Con respecto a generar conciencia de clase, yo creo que esta ruptura y este ataque a la conciencia de clase trabajadora, es también una cosa que se viene gestando incluso desde las propias reformas del Estatuto de las Trabajadoras. Es decir, se habla mucho de la individualización de las relaciones laborales. Y esto se hace metiendo mecanismos muy concretos en el Estatuto de los Trabajadores, como la debilitación de la negociación colectiva, al final, o la ultraactividad de los convenios que arrastramos desde la última reforma, ¿no? Pero también, claro, ensanchando el espacio de los trabajadores autónomos y de los emprendedores, como decía Mikel, ¿no? Ya no soy tanto trabajador,
como emprendedor o como trabajador, pero claro, una empresa pequeña, familiar, en el que casi me identifico con mi empresario, ¿no? Eso por un lado. Y también, evidentemente, como contraposición, fortaleciendo también la figura del consumidor. Entonces, entre que el estatuto de los trabajadores no me cubre del todo, no ayuda a la lucha colectiva y a generar conciencia colectiva, cada vez son mayores los autónomos y además nos reconocemos cada vez más como consumidores antes que como trabajadores, pues ahí está la ruptura de tal, ¿no? Total. Hay una cosa que me pareció, por ejemplo, que la gente de Dragon, cuando les conocí y vi su lema, que cristalizaba muy bien, y era el lema de no es lo que hay. Porque el apellido de es lo que hay es si quieres lo coges y si no lo dejas. Y en el fondo lo que se lee es que hay un poder de negociación igual. El concepto de libertad mal entendido y manoseado hasta el extremo. Eres igual de libre de ofrecer un trabajo que de cogerlo. Cuando en realidad el Estatuto de los Trabajadores y la legislación laboral nació para evitar que precisamente la necesidad de uno se pudiera convertir en el abuso de otro. Por eso hablaba de del borrado, de alguna forma, de tratar de eliminar o difuminar, de eliminar esa conciencia de clase. Porque al equiparar el poder negociador, estás borrando las clases. Es lo que haces al convertir trabajadores dependientes en autónomos, ¿no? Se les presupone el mismo poder negociador, con lo cual yo creo que es una cosa que hay que atacar, ¿no? En primer lugar, pues hacer siempre hincapié en tu posición desde trabajador, de trabajadora, ¿no? A lo mejor en otros espacios no elegidos, que digo yo, los que no son militantes, los que no tienen que ver con una movilización social, yo siempre digo lo mismo. Yo es que en este asunto no, porque yo soy antes trabajadora que cuando se meten con los taxistas o cuando... No, yo es que como soy antes trabajadora que otra cosa, pues ahí ya. Entonces la manera de hacer como claro, ¿no? En una conversación de taberna o en cualquier otra cosa. Es decir, al final en la base está el concepto de libertad mal entendido. Es que eres libre de... Es un concepto de libertad muy limitado el que se está manejando. No eres igual de libre. Hay una diferencia de poder negociación, hay una diferencia en material, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, me ha parecido muy interesante lo que comentabas del teletrabajo. Porque, tío, el teletrabajo, componente digital. Ojo a la economía sumergida que puede haber detrás del teletrabajo. Y enlazándolo un poco con la cuestión y el concepto de libertad malentendido y de voluntariedad, en este caso, en la última ley del trabajo, del teletrabajo, que es verdad que no he tenido la oportunidad, no me ha dado tiempo, de leerla arriba abajo, algún artículo he leído. Y claro, me chirría el asunto de la voluntariedad. Es decir, hay un elemento, según entendí, en la ley del teletrabajo que apela a la posibilidad de implantarse voluntariamente, es decir, si se coincide como tal la voluntad del empresario y del trabajador. Si se da la voluntad de ambas partes, como si la libertad para aceptar o no el teletrabajo, la necesidad de teletrabajar, fuera igual por ambas partes. Esto no tiene fácil solución, es decir, no sé, todavía no tengo una posición determinada, pero me chirría el establecimiento de la misma voluntad para una parte, que es la persona trabajadora, que está claramente en un poder de desigualdad frente a otro superior. Porque si quieres, no es lo que hay o es lo que hay, si quieres lo dejas, lo tomas, y si no lo dejas te vas a la calle. Entonces, un poco en torno a eso, yo creo que es importante valorar las cosas en términos de relación de poder. Y es verdad que esas relaciones de poder muchas veces es lo primero que hay que poner sobre la mesa a la hora de hacer esas valoraciones, y se suele relegar, ¿no? Claro, somos los dos sujetos, no, pero nuestro poder material es distinto. Y nuestras clases son diferentes. Ricasco, Andrea. Josu, antes de dejarte responder, si te parece, incorporo otra pregunta que nos Gochon también nos hace a través de las redes, varias preguntas, y hay una que creo que va directamente dirigida a ti, además de que puedas completarlo con las preguntas anteriores. Dice Josu, ¿qué nivel de cumplimiento han tenido los puntos aprobados en la PNL de la anterior legislatura?
No, esto es... A ver, no, me río porque es verdad que hubo un adelanto electoral y luego ha venido la pandemia. Entonces, es verdad que esto se aprobó en diciembre y generalmente tienen 6 meses para el grado de cumplimiento de las iniciativas parlamentarias que se van aprobando. Por lo tanto, no ha habido tiempo material para poder llevarlo a cabo porque luego las prioridades y las agendas, pues no ha habido gobierno, un gobierno en funciones. Por lo tanto, por eso digo que ahora toca retomar un poco ese grado de cumplimiento de aquellas cuestiones. Yo creo que e incluso presentar nuevas iniciativas que vayan en esos términos, decir, ostras, el Parlamento Vasco ha acordado esto, por lo tanto ahora toca el desarrollo y nuevo gobierno vasco, recordad que está esto y que queda pendiente este tipo de campañas, estos estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Las cuestiones. Por lo tanto, el grado de cumplimiento ahora mismo en términos reales ha sido nulo. Vamos, una cosa es que ya los departamentos se hayan puesto o hubiesen avanzado algo, lo desconozco, pero bueno, también preguntaremos y haremos un seguimiento. Y respecto a la anterior cuestión, sí que es verdad que es que además en estos cambios de paradigma, de transformación tan profunda, donde lo digital, donde todos llevamos en el teléfono absolutamente todo, o sea, podemos casi vivir a través del teléfono y subsistir, también hay una cuestión que lo que comentabais, lo que es el consumidor, lo que es el empleador, lo que es el consumidor, lo que es el empresario, también esa línea es muy difusa. Porque todos con un clic podemos ser empleadores, todos con un clic podemos ser empleados, todos con un clic podemos ser arrendatarios, todos con un clic podemos ser arrendadores. Entonces, de alguna manera, esto también, de alguna manera, esas figuras que hay, pues no, en el siglo pasado, podríamos hablar, o sea, que es hace 21 años, estaban un poco más determinadas, pero es que hoy en día todo el mundo puede ser un agente inmobiliario, casi, si él, desde su propio teléfono, tú puedes vender tu casa. Antes esas cosas no se daban de manera tan sencilla, pero hoy en día todo subes, haces, vendes, haces tú de comercial. Entonces, claro, yo creo que esas mugas también a la hora de consumir, y decía antes Miquel de ese vídeo, ¿no?, que llegas a casa y te pides tú también tu cena, precisamente la empresa en la que tú estás trabajando también, pues es un poco, yo creo que indicativo de todo eso, de dónde está la MUA, ¿no?, de empleador y de empleado también, y de consumidor y de empresa, que todo eso también está un poco en la indefinición. Y con el tema del teletrabajo, sí que es verdad que, bueno, está la experiencia del Estado francés también, que en términos generales parece que ha sido algo positivo, teniendo en cuenta quiénes gobiernan, pero sí que es verdad que también supone unos riesgos muy importantes. Pero es una realidad que hay que normativizar, hay que legislar, porque es una realidad que ha venido para quedarse y que va a ser parte de nuestras vidas, por gracia o por desgracia, dependiendo la coyuntura. Bueno, es que recasco, pues sintiéndolo mucho, me imagino que el debate, algunas preguntas también de online hemos tenido que dejar aparcadas, y seguro que nos daría, ahora es una pena que no podamos hacer como hacíamos antes, que siempre terminábamos las charlas con un poco de picoteo y que nos daba para seguir aquí, seguro que con otro tono más tiempo. Pero bueno, lo que sí que solo, bueno, pues agradecer a los tres, a Andrea, a Miquel, Josu, agradeceros, y también a quienes nos habéis estado ayudando en la parte técnica, y por supuesto a quienes estáis aquí y desde casa, vuestra presencia. Y yo creo que más allá de lo que no comenzaba diciendo, que ese ciclo se había un poco postergado y que teníamos miedo si no era actualidad, pues hoy hemos demostrado que sería el plena actualidad y que creo que vamos a tener que seguir haciendo charlas, siguiendo profundizando, y bueno, igual os volvemos a la gata. Otras cosas, o sea que ya os vamos avisando. Bueno, es que recasco.